La tengo que poner entendido. ¿Cómo está admitiendo tan Como con el audio y todo, ¿no? Bueno, vos me indicás cuando estamos. ya está con el audio abierto? Sí, ya está. Y ahí para ver tendríamos que ir a abrir pantalla. Acá. ¿Y querés ver ahora? Hola, buenas tardes. Uy, qué ¿Qué tal? lujo. Hola. Yo me he disculpado, voy a estar un ratito, pero Qué yo lujo. realmente estoy tomando exámenes. Un lujo, Ricardo, gracias. Estamos ya abriendo el Zoom. Bueno. Sí, ahí ya tenés el audio abierto, ¿eh? Están escuchando. Sí. Ya estamos. Bueno, damos comienzo entonces. Buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad que estamos organizando en el Colegio de Abogados de La Plata. Realmente hoy es una experiencia, no digo novedosa, porque ya hemos hecho estas actividades de capacitación, especialmente sobre verificación de crédito durante muchísimos años. Un recuerdo a nuestro querido exdirector, Paul Ciclusset, que durante muchísimos años hicimos unos cuantos talleres sobre temas concursales. Y hacía rato que no hacíamos, así que a pedido de muchos de los colegas, miembros del instituto y sobre todo de la Comisión de la Abogacía Joven y Novel, que tenemos aquí el lujo de tener a Yelén Bordigoni, a su presidenta, y también está en la sala, en forma presencial, el otro director académico, el doctor Ricardo Sosa Buone, que le agradecemos también su valiosa participación, porque este evento lo estamos organizando el Instituto de Derecho Comercial, la Comisión de la Abogacía Joven y Novel del Colegio y el Colegio de la Magistratura y Función Judicial del Departamento Judicial de La Plata y el Instituto de Estudios Judiciales también de la Suprema Corte, cuyo director es uno de los expositores también, el doctor Ricardo Sosa Buone. Así que nuevamente, gracias Ricardo, en tu nombre personal y en nombre del Instituto de la Corte, que siempre es una valiosa colaboración para nuestro instituto, que muchas veces hemos hecho actividades conjuntas. Como costumbre, siempre que hicimos alguna actividad, especialmente así virtual, agradecemos siempre a toda la gente del colegio, el área académica, todo el soporte técnico que tenemos aquí, que sin ellos realmente sería imposible hacer esta actividad, y toda la gente en general del área académica y el director Gabriel Stiglitz, que siempre nos acompaña. Bueno, le dejo la presentación formal de la actividad a Yelén Bordigoni, que es hacer Muchas la gracias presentación. a ambos, a los dos directores académicos y a Javi, que se sumó a participar en esta organización, de esta incumbencia que para jóvenes y noveles suele ser bastante como novedosa o algo medio que cuesta manejar al comienzo. Así que gracias por traer este tema a todos los que están ahí por Zoom, a los que están por acá y a los que después puedan ver este video en YouTube, que eso es lo bueno que tiene la grabación, que nos permite poder mirarlo cuando lo estamos comenzando a hacer en un comienzo, por eso se pensó en un curso teórico práctico, ¿no? Después van a ir hablando los expositores de cómo ir haciendo los determinados trámites. Y bueno, presento al doctor Carlos Garobio, que es mi director de Instituto de Derecho Comercial y subdirector del área académica de este Colegio de la Abogacía, entre otras cosas también docente de la Facultad de Económicas y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la materia de comercial, y a Javier Ragman, que es el subdirector también del instituto, del cual participo, de Derecho Comercial de este colegio, un gran abogado de la matrícula, ¿no? Excelente asesor de empresas, y también hace derecho concursal, por lo cual también nos va a traer la práctica de hoy, la actualidad, de todo el tema verificatorio, que es lo que vamos a dar en estas dos charlas. Así que bueno, les dejo la palabra. Bueno, gracias, Ayelén. El programa está publicado, pero siempre viene bien una síntesis, una introducción. Nosotros
Ya hace varios meses con el doctor Sosa Ugone habíamos diseñado, un poco a propuesta también de la Comisión de Jóvenes, hacer varios temas y reunirnos en dos jornadas, la de hoy y dentro de dos jueves. Hoy vamos a hacer una introducción un poco genérica al proceso concursal, tanto en lo que hace a los aspectos generales del concurso preventivo de la quiebra, por supuesto, haciendo una introducción muy breve, porque no es el curso de grado de la facultad, está dirigido principalmente a colegas, pero también podían participar jóvenes que recién inician la actividad, e incluso alumnos nuestros de las cátedras. Así que era un poco la idea hacer esta primera introducción al proceso. Vamos a exponer los contenidos propiamente dicho de la demanda de concurso preventivo, algunas particularidades, y la próxima clase, que lo vamos a tener como expositor al doctor Ricardo Sosa Bone, que está aquí con nosotros, que va a exponer un poco también sobre su experiencia de muchos años como docente y sobre todo como juez de cámara, los aspectos más que nada de jurisprudencia, los aspectos de las resoluciones judiciales, y tenemos también un aspecto que fue muy demandado, muy a pedido de la Comisión de Jóvenes, el tema de laboral, o sea, el acreedor laboral, en distintas facetas, en distintos temas, y cómo hace para presentarse ante los procesos concursales, que eso va a ser estar a cargo del doctor Guillermo Unzaga Domínguez dentro de 2 jueves. Así que bueno, hecha un poco esta presentación, la idea era exponer y compartir con ustedes algún PowerPoint para ayudar un poco en la ilustración, y si les parece bien, hacemos después las preguntas. Vos, Ayer, nos vas a ayudar después en el chat, las preguntas que quedan, y las hacemos al cierre. Teníamos previsto hacer más o menos a la mitad un pequeño intervalo, y hay un tema que nos va a correr con el horario, no solo el cierre del curso, sino más que nada, creo que lo más importante de hoy va a ser que a las 8 Sí. juega Argentina, que va a ser mucho más interesante que estar escuchando a nosotros. Así que la idea sería más o menos ahí, 8 menos cuarto, estar terminando para dejar espacio a ver lo mejor de todo, que va a ser ver a Messi, ¿no? Así que bueno, hecho esta presentación, arrancamos con la formalidad. Vamos a compartir pantalla, espero no equivocarme, porque eso encima tiene el doble desafío, presencial con los colegas que están aquí en el aula Galetti y por Zoom con la gente que nos está viendo. ¿Se ve bien ahí? ¿Estamos bien? Sí, se ve bien. ¿Está maximizado? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, ahí para iniciar hicimos un poco la carátula, estos dos temas que hicimos recién la presentación. Lo que acabamos de decir, los dos grandes temas en los cuales vamos a dividir, más allá que con Javier seguramente vamos a interrelacionar y de vuelta, pero más o menos para ser un poquito más prolijo, nos dividimos en dos grandes bloques los temas de la charla de hoy. Arrancamos ahí, perdón, ¿por qué no apareció? Ahí. Tendríamos que hablar, por supuesto, esto es para hacer un curso, es simplemente una introducción. Discúlpenme que hay una demora en el paso del PowerPoint. No se ve, ¿no? Es por la configuración, hay que ir Claro, tienes que avanzando ir con cada avanzando. efecto. Acá con Porque no este, es puntero, fíjate. mejor que con el mouse. Es más fácil. Ustedes sabrán disculparme, es un error técnico acá, seguro cometí yo. ¿Por qué no lo toma? Sino con el mouse también lo veo más. Yo lo moví acá con la ruedita, perdón. Puede ser avanzado. Ahí se ve. Ahí está. ¿Estamos? Ahí sí. Sigo avanzando con Sí, esto. por favor. Bueno, una brevísima introducción. Lo del crédito, porque si hablamos de principalmente la verificación y el crédito, nos vamos a parar puntualmente. La mayor parte de nuestra charla de este curso es mirándolo al proceso concursal desde el lado del acreedor. Por supuesto, se puede mirar de distintos ángulos, pero el enfoque un poco que habíamos pactado es esto. Entonces, una presentación al tema. Hablamos un poco del crédito, de la crisis del crédito, porque todo esto, ¿por qué nace? Porque el deudor, al momento del vencimiento de sus obligaciones, no paga, el acreedor ve frustrado la falta de pago,
Hablo pago en la más amplia terminología de cancelación de obligaciones de todo tipo, eso lo vamos a ir desarrollando con Javier, los distintos tipos de crédito, y el gran problema que trae es justamente la crisis por la falta de pago. Y la pregunta que nos hacemos todos, y pensando más que nada en el joven abogado, el que recién comienza, ¿qué hacemos? Llega el vencimiento. Aquí estamos todos en la cátedra de Comercial 2, vemos muchos títulos de crédito, pagarés, cheques, el cumplimiento de un contrato, el vencimiento de cualquier tipo de obligación y el deudor no paga. ¿Qué hacemos como acreedor? ¿No? Esto es un poco lo que está pasando tristemente en Argentina como país, ¿no? Estamos endeudados de todo tipo, nadie está pagando, algunos porque la mayoría no puede, algunos otros que aprovechan la circunstancia y no quieren. ¿Y qué hacemos? Y el acreedor enojado, obviamente, que además de protestar y además de hacer todas las posibilidades, finalmente termina tocando el timbre en el estudio jurídico y dice, doctor, quiero cobrar, y con una emotiva carga de enojo, de lo que vemos permanentemente entre los colegas, ¿qué hacemos? Dos grandes modos, lo hemos charlado aquí en el colegio, en el instituto, hemos hablado muchas veces de los modos alternativos de solución de conflictos, no dejemos ni descartemos eso, obviamente todas las variantes que ustedes conocen y que puedan aplicar, pero como el tema era concurso, salteamos toda la previa que podría ser viable de cobro y nos metemos en los procesos judiciales. Los dos grandes temas o situaciones, procesos judiciales singulares que ya se iniciaron, donde los abogados presentaron las demandas de todo tipo, de conocimiento, de ejecución, ejecutivo, sumario, sumarísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Adelanto el tema de la clase próxima, los laborales, que iniciaron los juicios laborales en los tribunales de trabajo, y llegamos a un punto donde, ¿cómo cobro? Porque el deudor, también mirado ahora del lado del deudor, está en absoluta crisis. Yo ahí me tomé la libertad, esto lo charlamos en la cátedra, lo charlamos aquí en el colegio durante años. Del lado del acreedor tiene muchísimas variantes. Entonces, miro a los colegas, hablo con muchos abogados. ¿Cuáles son todas las variantes? Rápido, hablamos de la típica, ¿no? Los reclamos telefónicos, hoy con todas las redes sociales, el envío de mensajes por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, lo que ustedes quieran. Entramos ya en la formalidad, las cartas de documento, los telegramas, las intimaciones previas, el inicio de todas las cuestiones previas como mediaciones, etc. Y ya pasamos a las medidas cautelares, ¿no? Embargos preventivos, inhibición general de bienes, embargo sobre cuentas bancarias, que es lo más fácil, embargo sobre algunos bienes, etc. Y depende del acreedor, cuando son empresas de distinto tipo, yo ahí puse las más sencillas, las que tienen más herramientas. Las empresas de servicio público tienen una herramienta fantástica que es el corte de servicio. No pagas una factura de luz, de gas, de telefonía, lo que sea, 2 meses, 3 meses como mucho, corte de servicio. Eso es una medida también coercitiva, legítima, legal, y le facilita el pago. Ni qué hablar de los laborales, que justamente lo pongo como título, lo vamos a abordar en detalle la próxima clase, con todas las herramientas que tiene. El fisco, si están conectados, están viendo abogados fiscales, tanto nación, provincia y municipios, tienen una herramienta fantástica a nivel administrativo, las inhibiciones generales o la traba de medidas cautelares sin pasar por los tribunales. Eso generalmente condiciona mucho al deudor. Los bancos, ¿no? Con todas las posibilidades que tienen de suspensión de pago de cheques, suspensión de pago de tarjetas, bloqueo de las tarjetas, medidas cautelares, etc. Los proveedores tienen también, además de las medidas judiciales, una herramienta que lo vemos hoy todos los días, triste. Si no me pagás en efectivo, no te bajo la mercadería. Pongo el camión ahí en la puerta del negocio y si no me pagan, no bajo mercadería. Y el negocio, la empresa, la pyme sobre todo, se queda sin mercadería. ¿Y qué hace? ¿Cómo vende? Estas son medidas coercitivas, legítimas, sí, legales, sí, pero también genera o multiplica el problema. Y puse para cerrar el entorno social inevitable, sobre todo en ciudades más chicas o en los barrios, por ahí en las grandes capitales se disimula, pero en los barrios lo vemos, ¿no? Esta situación de endeudamiento y de crisis hace que en el barrio se vea enseguida, viste, fulano, el negocio tal, le está yendo mal, está con problemas. Los empleados que hacen paro o la actitud esta del proveedor que no entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese sería el panorama en las cuales, y llegamos a una situación inevitable, la cesación de pago, la crisis,
es lo que motiva un poco la charla de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos parados? Del lado del deudor, algunos al borde del desastre, algunos al borde del infarto, al borde del suicidio jurídico, ¿eh? Más allá de que ha habido, tristemente, me ha tocado casos de clientes enfermos y después con infarto, problema de salud. Y del lado del acreedor. Y este creo que es el punto. ¿Qué hacemos como acreedores y sobre todo como somos abogados del acreedor cuando el deudor nos viene a ver o cuando el acreedor, que es nuestro cliente, y, no, y nos viene a ver? Aquí hemos hablado mucho de crisis y de quiebra y entramos puntualmente en el tema nuestro, los procesos concursales que están en la ley concursal. Nosotros en el grado, en la facultad, Ricardo en la otra cátedra, nosotros permanentemente, alertamos siempre al alumno y lo vemos después en jóvenes, en colegas también, que confunden a veces. Porque la materia, vieron en la facultad, dice quiebra. Estoy estudiando quiebra, voy a dar quiebra. Qué complicado es quiebra. Como si quiebra fuera la única. Entonces, cuidado que dentro de la ley tenemos procesos concursales de distinto tipo, ¿no? Hay varios procesos. Los preventivos y los liquidativos, donde la quiebra es uno de ellos. Por una cuestión de tiempo también, nosotros tenemos armado un poco toda la estructura de la verificación de acrédito, el acceso al proceso. Involucrando brevemente la introducción al concurso o la quiebra, donde algunos temas son comunes, algunos trámites son similares tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. Pero creo que es importante mirarlo acá del lado del acreedor, distinto al rol del deudor, porque si soy deudor, todo este menú de opciones que tengo en la ley, para el deudor es más amplia las opciones, desde presentar el concurso preventivo o el agrupamiento o el de garante o el APE, o presentar su propia quiebra. En cambio, si hablamos de legitimación procesal, del lado del acreedor, solo yo podría tener acceso a pedir la quiebra del deudor, pero yo no podría hacer una demanda de concurso preventivo o una demanda de APE o una demanda de concurso de agrupamiento. Y ahí va la pregunta central, ¿y cómo ingreso? Entonces, este es el tema de hoy. El ingreso al proceso concursal que ya está abierto, del lado del acreedor es a través de la verificación de crédito. Vamos bien ahora, me parece que está bien. Otra cosa importantísima como título, nada más, después lo va a desarrollar Javier, pero se va a ver de vuelta a la próxima clase. Los dos grandes, o las dos grandes clasificaciones legales de los acreedores. Digo legales porque surge de la ley: acreedores con privilegio o acreedores comunes o quilografarios sin privilegio. Eso es una clasificación legal. Sale de la ley, en principio genérico, las reglas básicas del Código Civil y Comercial, las reglas específicas de la ley de concursos y quiebras y otras leyes especiales, como por ejemplo la ley de contrato de trabajo, que regula también una serie de privilegios. Y después de la reforma con el nuevo código, que modificó un poco el criterio de los privilegios generales, recordamos que después de la reforma, los privilegios generales solo recaen en los procesos universales. Así que ese tema también es importante tenerlo claro para cuando el acreedor se va a presentar a verificar un crédito, tiene que manifestar si tiene privilegio, lo va a decir Javier con detalle, invocarlo y acreditarlo en función de la norma jurídica que corresponde. Creo que hasta ahí estamos bien. Dos o tres cosas básicas de los procesos preventivos. ¿Cuál es el objetivo? Que el deudor convoca a sus acreedores para negociar. Entonces, cuando el acreedor se presenta en los procesos preventivos, básicamente el concurso, puede ser el de agrupamiento, puede ser el APE, ¿la idea cuál es? Que el deudor le va a presentar distintos tipos de propuestas de pago con distintas variantes y se va a negociar. Son actos jurídicos bilaterales. Hay una oferta, una propuesta del lado del deudor y el acreedor tendrá la libertad y el derecho de aceptarla o no, discutir si conviene o no hacer las modificaciones que quiera o no. Pero no hay una imposición en el caso del concurso preventivo. Lo importante es esto, la negociación y la expresión de voluntad del lado del acreedor previo a haber presentado su pedido de verificación, que es lo que vamos a ver en unos minutos. Otra consecuencia importantísima, si el acuerdo se logró a través de la obtención de las mayorías en los votos que requiere la ley, y no hay observaciones, no hay impugnaciones, el juez después, al homologarlo, la homologación del acuerdo produce una serie de efectos importantísimos, entre los cuales
es la aplicación a todos los acreedores de causa a título anterior, aunque no se hayan presentado a verificar, y la novación, la extinción de la obligación original, la que venía al proceso cuando vino a verificar el crédito, la extinción de esa obligación y el nacimiento de una nueva, que es la obligación que nace del acuerdo. Del otro lado, el otro tipo de proceso, que es básicamente la quiebra, es liquidativa. Entonces aquí ya modifica el ángulo de la negociación. Ya no hay tanta negociación, no digo que no la hay, porque podría haber a través de algún acuerdo, por ejemplo, el avenimiento, donde el deudor en quiebra podría todavía continuar la posibilidad de negociar con sus acreedores, pero ya marcamos una diferencia. El propósito de la quiebra es liquidativa. Entonces, ¿cómo cobra el acreedor? Ya no es lo que le va a proponer el deudor en un acuerdo donde puede haber ofertas, quitas, esperas, etcétera, sino que realmente aquí tendrá que ver con la liquidación de los bienes a través de todo el proceso liquidativo, la obtención de un fondo de dinero y la distribución. Si hay empresa, y apuntamos esto porque en la próxima clase vamos a hablar de laboral, y en el laboral obviamente hablamos de empresa, sea de la microempresa, la pyme, mediana, grande o multinacional que esté sometida a proceso concursal. Vos vas a tocar algo, me dijiste, de Vicentín, como un ejemplo de mega empresa, ¿verdad? O de mega grupo empresario. Saltamos de una punta a la micro, a la mega, que va a hablar Javier en Vicentín. ¿El objetivo cuál es de la ley, el espíritu de la ley? El cese de la actividad, la liquidación de los bienes, obtención de dinero por los mecanismos de subasta, licitación, venta, etcétera, que regula, y ese dinero distribuirlo entre los acreedores. Entonces, este es un punto fundamental también para el acreedor. ¿Cómo cobro la quiebra? ¿Qué le voy a decir a mi cliente? ¿Cómo voy a cobrar en la quiebra? Y acá me permito salir un minuto de la diapositiva, que es lo que decimos en clase, y lo que nos ha pasado en el estudio a muchos de los que hacemos concursos, y lo hemos debatido aquí en el instituto durante muchos años. Hay un error conceptual gravísimo. Te veo a modo, ¿no? Que lo hemos charlado mucho en la clase y aquí en el instituto. ¿Cuántas veces el colega, sobre todo el joven, confunde el cobro ejecutivo con el pedido de quiebra? Pedir la quiebra y cree que con eso cobran. Un error conceptual grave, porque el pedido de quiebra no me habilita a cobrar nada. Lo que estoy pidiendo al juez es que, después de cumplido ciertos requisitos que están en la ley, sobre todo la cesación de pago y sobre todo que el sujeto puede ser declarado y que el acreedor es acreedor, el decreto de quiebra no asegura cobrar nada, porque para cobrar va a ser años después, es una vez que esté el proceso de liquidación terminado, que se hayan liquidado todos los bienes, y qué es lo que queda de dinero obtenido de esa venta para que el síndico haga el proyecto de distribución. De hecho, hasta podrían ni siquiera abrir el proceso con un mero reclamo de un juicio ejecutivo, por ejemplo, si vos no demostrás que es un estado generalizado el deudor, no es solamente una deuda en particular, para evitar la extorsión, el pedido de quiebra a los fines de un cobro pretenso, un cobro compulsivo. Entonces, uno debería acercar al acreedor peticionante de un proceso de esta naturaleza, demostrar un estado generalizado a través de, por ejemplo, informes del registro, donde supe que está inhibido tal vez por deudas fiscales o demás, como para poder habilitar una vía que no sea la del cobro extorsivo a través de un mecanismo de quiebra que implica todo un patrimonio. Típico carta documento, te intimo para pagar bajo el procedimiento de pedir la quiebra. Y esto lo hemos hablado mil veces aquí. Bueno, y hoy cómo cambió la vida, yo me acuerdo en otras épocas uno se angustiaba cuando le llegaba la intimación de pedido de quiebra. Y hoy más de un colega, esto lo compartimos con Javier, pedime la quiebra. Es más, yo ahora te corro como deudor, o me esperás o pido mi propia quiebra. Porque cambió tanto la economía, cambió tanto el aspecto social, que evidentemente depende en qué momento estamos, la quiebra puede ser la solución o no. Yo adelanto, que para mí no es... Esto lo paso rápido, perdón, el material lo vamos a dejar. Pero esto lo compartimos aquí en charlas del instituto. ¿A quién le conviene? Esto fue la síntesis de la charla del año pasado. Habíamos hecho una actividad junto con nuestra presidenta, con Rosario Sánchez. Sí. Y si uno analiza esto antes de pedir la quiebra, lo hablamos con muchos colegas, pongámonos en una vez, ¿a quién le conviene la declaración de quiebra? Hoy, como está la Argentina, con la hiperinflación, con el dólar disparado, con situaciones anacrónicas, con aumento de la pobreza, con todas las variables desastrosas, pensar nada más que van a pasar años, que se congela el pasivo y la inflación te va a comer el pasivo,
Cuando cobremos, vamos a cobrar en moneda. Famosa frase, se va a cobrar en moneda de quiebra. Así que habíamos hecho este cuadro, no me detengo aquí. Rápido la foto, nada más para los que están introduciendo un poco el proceso de la quiebra. ¿Cuándo cobro? Fíjense, todas las etapas, estamos hablando medida en años. Yo, en el caso mío del estudio, no bajo de 18 o 20 años ningún proceso de quiebra. Tengo una que cumplí 25, 25 años, ¿eh? Hicimos la boda, una torta con la velita con mi cliente, 25 años, y todavía algunas no la terminamos. Entonces, este pequeño, la foto de todo el proceso, fíjense todo lo que hay que pasar para llegar recién después con la liquidación de los bienes, esté disponible en el Banco Judicial, el síndico presentar el proyecto de distribución que después de impugnaciones, observaciones, el juez ordene el famoso pago del dividendo concursal. Así que esto también es importante mirarlo, tenerlo en cuenta al final. Bueno, soy prolijo, vamos a cortar, hacemos un intervalo 1 porque cambiamos de diapositiva. Ahí estamos bien. Cierro acá arriba. Que abrir otra. Dejo de. Ahí voy a la otra, ¿no? Compartir pantalla. Sí. La del proceso, esta. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Ustedes me corrigen si me equivoco. Y ahora para maximizar. Arriba. Se me fue algo de arriba. Quedó la otra abierta. Maximizarla, toqué algo mal. Claro. Habría que cerrar la otra. Ah, tiene que cerrar Quedó la otra el primer archivo, anterior. el del intervalo. Pero para qué te Ustedes me fuiste. disculparán, pero como no es mi computadora, quiero Permítame. maximizar esa, la que está abierta ahí, Permítame. Primero vamos a. de fondo blanco. Vamos a cerrar esta. Esa no va más, ya está cerrada, ahí va esa. Y ahora vamos a. F5, estoy con eso. Este es el problema de usar la computadora de uno, donde ya tenés los comandos. Vamos bien, a ver. Eso de aquí ahí arriba. Bueno, para el público que está acá, me están viendo, disculpa. Y para el público que está conectado, sepan disculparme. Como no estoy con mi computadora. Cosa tocamos mal. Sí. ¿Dónde En la está? pantalla no se está transmitiendo nada. No. ¿Por qué? Ahí apareció. ¿El mouse anda Vamos a hacer bien? así. Ahí va. Así, ahí se ve Así bien. estamos. Bueno, muchísimas gracias. No pasa. Disculpa nuevamente de. Bueno, también breve, porque esto da para una charla entera de toda la clase, un poco la presentación del cronograma. Otra de las muchas preguntas que nos hacen siempre es: ¿cuándo voy a verificar y dónde? Javier va a exponer el contenido, cómo se hace puntualmente el contenido de la demanda. Yo quiero hablar un poco de la parte de la etapa procesal. ¿Cómo se entera el acreedor que tiene que ir a verificar? ¿Cómo se entera el acreedor que el deudor se presentó a un concurso, le decretaron la quiebra? Ahora hablamos del concurso. Y traje aquí breve, lo voy a pasar muy breve, el cronograma del proceso de concurso preventivo. ¿Por qué no se ve ahí otra vez? Tenemos que. Andar cliqueando. ¿Cómo? Haciendo clic. Ah, acá, perdón, 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 perdón. La costumbre de trabajar con el mouse. Ustedes me disculpan, ¿no? Sé cómo va entrando de a poco. Sí. No clicar el mouse. No con el mouse. Con el mouse. Clic, a ver. No con la rodilla. Con el clic. Sí, ¿Sí? es. Debería ir apareciendo. Ahí Ahí está. está. Sí. Ahora sí. Bueno, lo paso rápido, perdón, por un tema de tiempos, ¿no? Ahí Ahí, está, ahí. ahí está.
Ahora lo contamos. Bueno, ¿cómo arranca el concurso? Lo pide el deudor, cumple todos los requisitos, se presenta al juzgado, receptoría, sorteo, el juez Me considera pido un cumplido. momento, doctor, porque no se está reproduciendo en el Zoom. ¿No está en Zoom? ¿Hay un problema de Zoom? Quedó clavado El en el PowerPoint. anterior, sí. Permítame, vamos a hacer Sí. algo distinto. Vamos a dejar de compartir. Sepan disculpar el problema técnico. Vamos a compartir pantalla y vamos con esta. Sí. Ahí estamos. Ahora Ahora estamos y sí. ahora sí. ¿Transmite bien? Sí, acá fijamos. Muchas gracias. Una cuestión importantísima. ¿Quién fija el cronograma del proceso? El juez del concurso, cuando dicta la sentencia de apertura, entre otras tantas cuestiones técnicas y de contenido, el punto que abordamos hoy es el cronograma. Fija una serie de fechas, muchas de las cuales están previstas en la ley de concurso. Entonces, la primera cuestión que hace al tema es cuándo voy a verificar dentro de un periodo de verificación que fija el juez. Es el juez cuando que fija el cronograma. Entonces, lo importante siempre, y lo aconsejamos siempre, es conocer el contenido de la autoapertura. Una parte de ese cronograma se publica a través de los edictos, en el boletín oficial, en el diario de publicaciones comerciales que fija el juez. Pero lo mejor siempre y sobre todo ahora con la tecnología de la mesa virtual y la copia digital, hoy tenemos acceso fácil al contenido. Hace muchos años había que ir al juzgado, pedir el expediente y tomar conocimiento de la sentencia de apertura, sacarle foto con el celular o copiar cuando en la época no teníamos celular. Yo soy tan, no digo viejo, pero tan veterano que vengo mucho antes del celular y antes de internet y antes de la computadora. Así que había que ir horas en las mesas de entrada copiando información. Bueno, Pedir el préstamo. ¿cómo? Pedir el préstamo y O fotocopiar. pedir y sacar fotocopia, Yo, eso. ojo, soy más joven que vos también, o sea, yo empecé a trabajar, los celulares no sacaban fotos, servían para Nada, hablar nada, por teléfono, o exacto, era sea. solo para hablar por teléfono. Pero bueno, entonces es importante esto, el cronograma lo fija el juez, ¿sí? La aplicación de dicto, ahí quedó trabado esto, ¿por qué quedó trabado? No me quiere la computadora, se trabó. Ahí está, Ahora sí, ahí está. ahí está. El juez, de acuerdo a las pautas que establece la ley de concurso, se ve ahí, yo acá, ley de concursos y quiebra, al juez le dice cuáles son las etapas que vienen y el juez, con el calendario a la vista, va determinando algunas fechas. La verificación de créditos, la ley habla entre más o menos 15 y 20 días. Recordamos, por las dudas, no lo hablé, pero en principio todos los días son hábiles judiciales, salvo que por algún motivo particular el juez determine algún plazo que sea en días corridos, generalmente todos los plazos son en días hábiles. Entonces, el acreedor ya sabe que en un momento determinado tiene que presentarse a verificar, como lo vamos a ver recién, y más que nada los plazos. Hasta el último día del plazo que fijó el juez, tenemos la posibilidad de presentarnos. Donde, ante el síndico, después corre el plazo de traslado de las observaciones y las impugnaciones que puedan hacer el resto de los acreedores. El síndico recibe todo, presenta el informe individual en una fecha también que el juez le va a marcar en el auto de apertura y posteriormente el juez va a dictar. Acá lo tenemos a Ricardo Sosa, que justo este tema lo va a dar la próxima clase, así que pongo el título nada más para dejarlo a Ricardo que se explaye sobre esto. Pero marco el cronograma en qué momento el juez va a dictar otra sentencia fundamental para el acreedor y para el deudor obviamente también, pero mirando al abogado asesor del acreedor. ¿Cómo sé que el juez autorizó y reconoció que el crédito de mi cliente está admitido? Con la resolución de verificación del artículo 36. Fundamental tener en cuenta esa cuestión, y le pongo el título nada más a Ricardo para que lo explique, no es susceptible de una apelación, sino del recurso de revisión que vamos a ver después. Este tema lo vemos en la próxima clase, salto, lo dejo aquí, pero lo que importa, ¿qué es lo importante? Que la resolución del juez de los verificados y admisibles le habilita al deudor a plantear una estrategia de negociación. Y la primera etapa de esa estrategia
está fundamentalmente en la posibilidad de hacer una propuesta de categorización, agrupar a los acreedores de acuerdo a distintos criterios. Uno es el legal que dijimos hace un rato. La primera diferencia legal, ¿cuál es? Comunes o quirografarios y privilegiados. Recordemos, por las dudas, que es obligatorio para el deudor hacer una propuesta para los quirografarios y es opcional para los privilegiados. El síndico después en el informe general va a emitir opinión y el juez finalmente va a dictar otra resolución sobre la categorización de los acreedores que hizo la propuesta al deudor, opinión del síndico, resolución final. ¿Y qué es lo importante? Que abre después el periodo de negociación, que es lo que hablamos al comienzo de la charla. ¿Quiénes van a sentarse a la mesa de la negociación? ¿Quiénes van a entrar a esa ronda de negociación? En principio los declarados, verificados y admisibles, que obviamente tuvieron que pasar primero por el control de legalidad de la sindicatura y del juzgado a través del proceso de verificación de créditos pidiendo su demanda. Entonces esto también es importante, llegar a tiempo, llegar en tiempo y forma y obtener una sentencia que lo reconozca como tal, habilita al acreedor a poder sentarse con el deudor a negociar las propuestas. ¿Y cuáles son las propuestas? Todo lo que propone el deudor a sus acreedores. Distinto tipo de categorías, lo hablamos hace un rato, proveedores laborales generalmente es una categoría, el fisco con los créditos, los bancos, las financieras, acreedores de mayor monto, de menor monto, un poco ese listado que vimos al comienzo, generalmente uso y costumbre la mayoría de las empresas que hacen concurso preventivo hacen ese tipo de categorización y otras más que por supuesto puede haber distintas. Y el deudor negocia, propone y el acreedor acepta o rechaza. Esta es otra cuestión importante. Es el acreedor el que va a aceptar o no la propuesta. Entonces, a los colegas que asesoran a los acreedores, es importante acompañarlo en la negociación, porque puede haber distintas cuestiones, algunas más complejas, otras más simples. Normalmente las propuestas son de pago con quitas, quitas en la tasa de interés, quitas en las cuotas de capital, plazos a través de la espera, en cuotas de X años, la entrega de bienes, capitalización a través de integración del acreedor como socio en una sociedad que es la deudora, o formación de nuevas sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo votan? A través del periodo de exclusividad. En ese periodo, el deudor está obligado a presentar las propuestas formalmente, y 5 días antes que termine el periodo de exclusividad está la famosa audiencia informativa, que para la época nuestra de la prehistoria, en la ley anterior era la famosa junta de acreedores, en la cual recuerdo haber participado más de una vez al borde del infarto, todos los que éramos abogados de los deudores. Porque en una audiencia delante del juez, lo tengo aquí a su señoría que me está mirando, juez, secretario, síndico, y todos los acreedores sentados así con los colegas, bombardeándote con preguntas y cuestiones donde los abogados sufríamos horrores. La noche anterior no dormía ninguno. El deudor al borde siempre de descomponerse, porque ahí se discutía todo y se votaba. Recuerdo la anécdota donde levantaban la mano o era bajo sobre, depende del maldito. Por eso, gracias a Dios, con la reforma ya hace unos cuantos años, ese estrés mayúsculo se quitó, pero la audiencia informativa se hace, como su nombre lo indica, para informar el proceso. Y nos quedan 5 días finales para conseguir los votos. Los votos, les recuerdo también, son por escrito, donde, además de la formalidad que esté escrito, aceptando la propuesta que hizo el deudor, la firma tiene que estar certificada por escribano, por banco o en el juzgado por secretaría. Y acá llegamos a otro punto. Si hay cantidad de votos suficiente, de acuerdo a lo que establece la ley, mayoría absoluta y 2/3 de capital computable, se considera que hay acuerdo. Si no se logra ese cómputo, es causal de quiebra. Así que la no recepción de los votos en la cantidad suficiente que establece la ley, importa la quiebra. Si logramos las mayorías, si logramos el acuerdo, hay una resolución judicial previo informe del síndico, el juez hace declarar que se logró las mayorías y se abre una instancia de 5 días para las impugnaciones, donde otra vez el abogado, el acreedor, lo miro a Martiniano, puede tener la opción de impugnar el acuerdo. Ahora, la impugnación del acuerdo, ¿qué consecuencias trae? La quiebra. Entonces, otra cosa también importante. Muchas veces el colega, con tal de impugnarlo, con tal de presentar,
termina provocando una causal de quiebra indirecta, porque si la impugnación prospera, es otra causal de quiebra. Si no hubo impugnaciones o se desestimaron, entramos en la homologación, tema que le dejo aquí al doctor Sosa Ubone para la clase que viene, se va a explayar con su vasta experiencia, pero dos temas que adelanto hoy: los efectos de la homologación, la novación, como dije hace un rato, de la extinción de las obligaciones originarias por la nueva obligación que nace del acuerdo, y la aplicación a todos los acreedores, otro tema también que nos ha motivado siempre debate en el instituto y mucha consulta de los jóvenes. ¿Llegué tarde o no llegué? ¿Me imponen el acuerdo? Pero si yo no voté, está impuesto por efecto de la ley de la novación y la imposición. Pero ¿cómo me van a imponer una quita si yo no tuve tiempo de opinar y no opiné? Porque llegué tarde. ¿O estoy en el proceso de llegar tarde? Homologado produce los efectos para todos los acreedores. Es un tema que muchos de los colegas no les gusta, no lo aceptan y rechazan esto. Bueno, es un tema legal, se va a explayar el doctor Sosa con detalle en la clase que viene. Para los que estamos en el proceso, una etapa linda, nos regula un horario. Linda porque nos regula, no porque cobremos, ni hablemos de lo que no cobramos, del no cobro, será un tema de otra charla, es para el año que viene. El no cobro de los honorarios sería ni que hablar de la inflación, ni que hablar de la regulación. No voy a hablar de regulaciones de honorarios, pero es un tema que generalmente a los colegas nos afecta muchísimo. Normalmente nos fijamos por la magra regulación, el que tiene que pagar dice que es mucho y estamos siempre en ese problema. Pero no es el tema de hoy la regulación de. Y para terminar el proceso, acelere rapidísimo, si logramos el acuerdo y el cumplimiento, ¿cuánto dura el concurso? Otra pregunta que nos hace. Y el concurso va a durar después de la homologación lo que pactó el deudor con sus acreedores. Vos vas a hablar de Vicentín, creo que estamos hablando de 15 años, ¿verdad? Sí, igual voy a tocarlo Bueno, pero solo después de la verificación, pero. creo que llegó a 15 años. La mayoría de los concursos en general se han acostumbrado a plazos de 10 años, con alguno de gracia, donde se suma más el año de proceso. Estoy pagando a 10, 12, 13 años. Eso es lo que va a durar en tanto y en cuanto el deudor vaya cumpliendo con las cuotas o vaya cumpliendo con lo que pactó. Si fue entrega de bienes, entregar los bienes, si fue capitalizar, hacer sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. En el medio puse el título, la posibilidad de fraude y el decreto de nulidad, y eso provoca también la quiebra. Y finalmente, si todo prospera y sale bien, que son la minoría de los concursos en la Argentina, la minoría que llegamos a un final feliz, pagué la última cuota, cancelé todas las obligaciones concursales, resolución del juez de clausura, conclusión, terminó el concurso, pero me gustó el concurso. Yo acá lo he charlado muchas veces y tengo clientes que dicen: Che, Carlos, me gustó esto del concurso, pago a 10 años, con quita y todo. ¿Puedo hacer otro? ¿Cómo voy a hacer otro? Y sí, porque me endeudé, porque en estos 10 años contraje nueva deuda, ni que hablar en la actualidad económica. Entonces, esto gustó. Hay muchas empresas, no voy a dar nombre, participé como abogado de acreedores, tres o cuatro concursos, ¿no? Entonces la ley, con buen criterio, los legisladores condicionan la reforma. Bueno, usted puede hacer el segundo concurso, sí, pero tiene que haber terminado el primero, concluido el primero y dejar pasar un año para iniciar el segundo. Puede, sí, pero cumpliendo este requisito de la inhabilitación. Yo corrí, estoy bien con la hora, me estoy midiendo bien con la hora, voy al intervalo 2, espero no equivocarme acá, salimos de esto y vamos a la tercera. Para no hacer lío, que hoy me equivoco. Bueno, con el tiempo vengo bien, ¿eh? Estoy Sí. viniendo. Espero no volverlo loco. Vos no podés ver el chat de acá, las preguntas. No. ¿Tenés que sentarte acá al lado mío? ¿Querés sentarte después acá? Entonces, si hubiese preguntas, yo se las dicto de Sí. allá. Bien. Para los que están aquí, con gusto después abrimos las preguntas. Y para ¿Cuál vamos? los que están conectados, si quieren. Pregunta cuál sí. Sigue el ¿El de gordo? el bordón. Es el tercero. Y hacemos después un breve intervalo. Ricardo, yo te hice pie para todo lo que vas a charlar vos después. Así que, si Sí. querés hacer un comentario ahora, un lujo escucharte. Si querés, lo guardás para la clase tuya, como vos quieras.
No, un tema interesante de estudiar, que pasó un poco, no sé si le va a tratar acá último. Y yo voy a tirar títulos también para no pisar de los tipos de la A veces comunidad. las informaciones al acuerdo disparan en la no homologación del acuerdo o la apertura de un eventual salvataje, como pasó en Vicentín. En Vicentín hubo muchas impugnaciones al acuerdo, después las desestimó y no procedió a homologar con un argumento interesante, que es que el deudor debió hacer un esfuerzo mayor de pago. Y abrió, en vez de hacer lo que hacen algunos jueces, que es abrir una tercera vía, una nueva vía de negociación, directamente lo mandó al salvataje. Más interesante. Si querés, lo charlamos después No, es la clase que viene, porque me gustaría, porque voy a, si Dios quiere, para acompañarte, por ahí es un tema para abrirlo, justo nos toca homologación, lo de Vicentín, no sé qué va a decir vos y que no quiero pisar, pero o lo hoy, dejamos para el no, final cuando cerramos sí, en ahora. realidad yo, digamos, como cuestión novedosa que trajo el concurso de Vicentín y que después se fue replicando, fue el tema de la verificación a distancia, que Claro. justo cayó en la pandemia. Creo que eso es como una de las cuestiones a las que me voy a detener un poquito más, porque es la parte más novedosa y que, de hecho, no está en la ley, pero tampoco se da de bruces con lo que dice la ley, sino que se puede interpretar la ley como perfectamente aplicable la verificación no presencial a lo que dice el artículo 32. No es necesaria una reforma de la ley para permitir No sé qué. la verificación no presencial. Y va un poco a tenor también de la digitalización de todos los procesos. Yo después me voy a tener un poquito de eso. Voy a nombrar a Vicentín solamente por eso, porque fue uno de los primeros casos. ¿Estamos? Bueno, ¿seguimos? Sí. Me interrumpí cuando quieras, ¿eh? No, no, en realidad, digamos, Vicentín, yo me voy a detener No, no, solamente no. en eso, no me quiero meter tampoco en temas tan puntuales. Bueno, resumiendo un minuto, vimos un panorama general, vimos el panorama muy rápido de las características típicas del proceso de quiebra y muy rápido las características del proceso de concurso. Vuelvo al rol del acreedor. Como verán, el acreedor, y si estamos hablando de abogado, el abogado asesor del acreedor tiene mucha actividad para hacer, muchísima, en la cual hay muchos actos procesales con plazos. Las consecuencias de no hacer algunos actos dentro de los plazos, ahora vamos a ver uno, la verificación tardía. Y creo que el más difícil de todos, que lo hemos hablado muchos años aquí, es la estrategia de qué me conviene. Porque esto lo vemos, con Javier lo hablamos mucho, el cliente apasionado, el cliente tóxico, el cliente violento, que dice yo quiero verlo en quiebra, doctor, pídale la quiebra. Porque quiero verlo en quiebra, o sea, es una cuestión visceral, ¿no? De bronca. Pero usted no vino acá porque quería cobrar. Sí, pero quiero verlo en quiebra. Son casi opuestos. Si querés la quiebra, olvídate de cobrar. Y si querés cobrar, vamos por otras vías. Porque esto es un tema importante para el rol del colega. No voy a hablar de casos personales, pero tengo mucha experiencia, más de 40 años de abogado. Y en esta quiebra que yo le conté de 20 y pico de años, me he peleado con muchos colegas que no quisieron aceptar una propuesta al inicio, en la primera etapa. No, quiero la quiebra. Bueno, conseguimos la quiebra. Pasaron 25 años y todavía no cobraron. A veces me lo cruzo, alguno ya se jubiló, todos tenemos canas. Me mira y dice, Carlos, discúlpame, qué razón que tenía. 25 años y todavía no cobré. Yo te lo ofrecí en su momento, una quita, pero era moneda en algún momento importante. Tenías razón. Bien, tarde, tarde, me das la razón, porque ya envejecimos, ya somos veteranos, algunos ya nos jubilamos, ni que hablar de los honorarios que no cobramos. Y nuestro cliente se cansó, ya hay clientes que no vinieron más al estudio, se jubilaron, se fueron, se mudaron, lo di por perdido ese crédito, ¿no? Entonces, esta es una situación triste, lamentable, pero que muchas veces, producto de la falta de conocimiento del proceso y de las consecuencias de voy a impugnar, voy a apelar, las apelaciones, lo va a decir Ricardo, ¿cuántas veces molestamos a los jueces con apelaciones, con recursos?
dilaciones, que va a la Cámara, que planteo extraordinario, que va a la Corte, año, y cuando vuelve, seguimos, y todo demorado, dilatado, se consume el ¿Te acuerdas? proceso. Nosotros hicimos una charla que era muy interesante sobre la mediación preconcursal, que tiende a evitar todo este tipo de situaciones donde vos entraste al proceso, no sabés dónde terminás. O sea, sabés la puerta de entrada, no conocés la puerta de salida. Tu puerta de salida en ese proceso está a 25 años, o sea, estuvo a 25 años, pero nadie la vio cuando se presentaron a verificar. Entonces, muchas veces son cajas de sorpresa los concursos. Muchas veces estas cuestiones personales que hay entre acreedores y deudores impiden un diálogo que arribe a una solución, ¿no? Ahí es donde nuestro trabajo es importante. No siempre podemos hacer torcer la voluntad de los clientes explicándoles los beneficios o no de un cobro con alguna quita, pero más rápido. Pero bueno, es lo que puede pasar dentro de un proceso concursal. No se puede vislumbrar 100% desde el inicio. Me parece que van pasando un montón de cosas en el camino. Y sobre todo en situaciones económicas, sociales como las que vivimos en nuestro país, que quién se atreve de acá a diciembre, primero porque estamos en un proceso electoral, quién va a ser el presidente, qué va a pasar en diciembre, menos qué va a pasar el año que viene, y qué haces un proyecto a 5 años, un No. acertijo absoluto. Entonces, esto hay que mirarlo del lado del deudor, pero también hay que mirarlo del lado del acreedor, por eso un poco Como enfocamos. para ponerle un parangón al tema de una propuesta de pago, hoy un acuerdo laboral no te están aceptando más de tres cuotas mensuales. Pensar en un concurso donde uno pacta cuotas a 10 años Sí. en este país. 10 años para futurología total y absoluta. Bueno, estamos más o menos en el tema. Bueno, ahora también, para darle pie después a Javier, avanzo en algún detalle del proceso de verificación y voy en paralelo un poco concurso y quiebra, porque aquí hay cosas que son similares en cuanto a la forma o al contenido. Ahora estoy con esto, ven que estoy respetando esto, pero no me responde. No me Así quiere, no me es, quiere, ¿no? haz un clic ahí con el mouse. Clic con el Y a ver. dale. Ahora Ahora sí, vamos. hay que hacer clic con el mouse primero. Bien. Bien. Javier va a detallar, ampliar los detalles. Yo acá pongo los títulos nada más. Dijimos, ¿cómo entra el acreedor, la puerta de entrada del acreedor al proceso concursal? En este cuadrito o en estos cuadros hablo un poco del concurso y la quiebra paralelo porque son similares en cuanto a la estructura, al contenido del proceso. Esta sería la primera actividad del abogado, del acreedor. Me vienen a ver al estudio, doctor, me enteré que mi cliente está en concurso o en quiebra, ¿qué hago? Y el abogado hace lo mismo, ¿qué hago? Porque acá hay diferencia. Inicié el juicio, está en trámite un juicio, o todavía no lo inicié y tengo los papeles arriba del escritorio, ¿puedo iniciar un juicio estando abierto un concurso o una quiebra? Esto siempre es una pregunta complicada porque depende del momento, depende de las circunstancias. Entonces son cuestiones también que hay que analizar. Lo primero es, para hacer valer un derecho del acreedor, derecho de contenido económico, obviamente, todos los acreedores por causa o título anterior y los garantes, esto es un tema aparte, no me meto en los garantes, tienen que presentarse ante el síndico. Entonces, la puerta de acceso al proceso concursal, tanto en el concurso preventivo o en los otros, o en la quiebra, es el proceso de verificación de créditos. Y todos los acreedores, y acá va el tema de la causa, Javier, lo vas a hablar vos en detalle, pongo el título nada más, te lo dejo a vos, tiene que ver con el origen del crédito, la fecha del origen, y acá volvemos al cronograma, al almanaque. ¿Cuándo inició la causa? ¿Cuál es el origen, la fecha de origen con relación a la presentación de la demanda del concurso preventivo? Esas son fechas fundamentales tener claro, porque también vemos que muchas veces los colegas confunden las fechas. Entonces, ¿entro en el concurso o no entro? ¿Soy concursal o no soy concursal? ¿Qué me define eso? La ley pone un criterio, el nacimiento de la obligación. Del lado del acreedor, el nacimiento de mi crédito. ¿Cuándo se originó? No cuando venció, porque es otro problema, sobre todo en los contratos. Fecha de celebración del contrato, fecha de cumplimiento, o en el caso de otro tipo de obligaciones. Entonces, a veces son situaciones claras, los pagos en cuota, etcétera, etcétera, pueden tener que ver con la fecha. En la quiebra, la fecha
no es la presentación de la demanda, sino la sentencia de quiebra. Hay dos fechas distintas. En el concurso preventivo, el hito histórico lo determina la fecha de presentación de la demanda, cuando el deudor se presentó en receptoría, le sellaron, sea papel o virtual, el cargo de presentación de la demanda, marca una fecha fundamental. En la quiebra es la declaración de quiebra. Entonces quedan comprendidos en el proceso concursal, me guste o no me guste. Pues esto es una cuestión también de opción, porque muchas veces lo hemos discutido con colegas, bueno, yo no quiero ir a la quiebra, ¿por qué? Sigo con el juicio, no voy al concurso, no me presento a gritar porque no quiero. Te dice, no me vas a hacer meterme en la quiebra. No, no, es algo, no es algo. Entonces, voluntario. Doctor Ratman, siga con el juicio. Claro. ¿Puedo seguir por afuera? Sí, en algún momento me voy a trabar y se va a complicar. Porque en algún momento el deudor con su abogado me van a meter un oficio o una excepción, o va a librarse un oficio y el juez de ese proceso va a decir, advierto que hay un concurso abierto o que hay una quiebra abierta, ocurra por la vía que corresponde. O sea que esto de no querer no evita ante el tema. Yo me sigo haciendo las preguntas que me fueron haciendo los colegas durante tantos años. Entonces reproduzco la pregunta. ¿Cómo me entero? Y de mil maneras. Me llamó por teléfono, a veces el deudor cordial, que hay una buena relación, che, presenté el concurso. Abrí el concurso entre abogado, entre colega, aquí, colegio, tribunal, el café, lo que sea, muchas veces nos podemos enterar de forma informal. Trascendidos en los diarios, comentarios periodísticos, yo siempre digo a los alumnos, el comentario periodístico no es la forma legal, porque la forma legal es la notificación de edictos. Es un tema también importante, salió trascendido. Las redes sociales, hoy todo, sobre todo la gente joven, aquí tenemos una maestra en manejo de redes, que Instagram, que Facebook, que no se usa tanto, que Twitter, lo que sea. Es válido, y sí, como noticia, para divulgar una noticia, sí, pero el aspecto legal es la publicación de los edictos legalmente publicados a través de boletín oficial que corresponda, a la jurisdicción que corresponda, y el diario comercial que establece. Segunda cuestión, que también es un tema de polémica y debate de años, la famosa carta que manda el síndico. Yo no recibí ninguna carta, entonces no fui a verificar. A mí no me mandó la carta, pero quedó notificado por los edictos. Entonces la carta es un complemento, un suplemento, que si el deudor lo puso en la lista, el juez ordenó que se publique, el deudor pagó, depositó en la cuenta judicial el dinero suficiente para pagar la carta, el franqueo, y el síndico mandó, el deudor cumple y el acreedor recibe dos vías de comunicación. La carta que le llega a su domicilio y el edicto. Y si no recibe la carta, quedó notificado igual y los plazos están corriendo igual, tema central en esto. Hago una cortilla. Sí. El planteo sí me viene a raíz de que los que reciben la carta son los acreedores que han sido denunciados. Los que están en la demanda. Los que están en la demanda. Entonces puede haber una multiplicidad de acreedores que no están incluidos ahí, entonces el síndico no tiene forma, antes de abrir el proceso verificatorio, de enterarse de la pretensión verificatoria que podría llegar a tener a futuro. Entonces, esos nunca van a recibir la carta, tenemos que tener como principio general la notificación erga omnes de ley. No hay vuelta. Yo lo digo muchas veces, los colegas dicen, me presento a verificar tarde porque no recibí la carta. Y pero si está publicado el edicto. Puse paréntesis porque nos ha pasado tener aquí en el instituto, en las charlas, muchos colegas que trabajan en AFIP o están vinculados con AFIP, entonces lo pongo ahí y también como muchas de estas charlas a veces vienen nuestros primos hermanos los contadores, muchos hacen sindicatura, en la facultad, yo estoy en las dos facultades, Alfred me acompaña también en la Facultad de Ciencia Económica, entonces también miramos del otro lado, en el caso de AFIP, con la reglamentación, no me voy a meter el detalle, pero la AFIP tiene una ventaja que le tiene que avisar. La resolución, ahí tienen el dato si les interesa. Lo paso rápido para no detenerme así. Otra pregunta, ¿cuándo hago la verificación? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Hoy hace un rato cuando vimos el cronograma, tenemos la primera y la temporánea. Voy a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Dentro del plazo que fijó el juez. ¿Qué pasa si se venció el plazo y no me presenté? Tengo una segunda opción, una segunda etapa, que es lo que se llama verificación tardía, pero tengo un límite, y acá distinguimos concurso preventivo de quiebra. Hay un plazo fatal de 2 años en el concurso.
Fatal, ¿por qué? Porque provoca la caducidad y la prescripción. Si no llego a tiempo, tengo la verificación tardía, que ahora lo vamos a ver, vos lo vas a desarrollar, Sí. pongo el título entonces. Ahí yo le puse tardío y muy tardío, pero a tiempo, en el caso de que opté por continuar con el juicio de conocimiento, con los laborales, que los vamos a ver la próxima clase. Entonces opté, manifesté esto, sigo con el juicio de conocimiento, cuando vengo y obtengo la sentencia, tengo un plazo de 6 meses para presentarme. Pero ¿cuál es el problema? Demasiado tarde, pasaron los 2 años y el deudor concursado me puede oponer la prescripción concursal de dos. Entonces viene el debate y la discusión, pero si el Código Civil me dice 5, o en la ley yo tengo 3, sí, pero el concurso te dice 2, es un plazo especial de prescripción concursal de los acreedores en el concurso preventivo. ¿Cuándo computa ese plazo? Desde el día de la presentación de la demanda del Podría ser concurso. incluso más La corto. cantidad de abogados que se comen ese plazo, usted no se imagina. Podría ser incluso más corto si el crédito vos verificás, prescribió. Prescribió, ¿querés decir? ¿Lo vas a decir Sí, después? lo voy a nombrar. Listo, te lo dejo. Ahora Javier va, en el caso de la prescripción que ya está corriendo, Claro. era un crédito común que está corriendo de derecho común. Yo estoy hablando del crédito que no prescribió y que tiene una. Por lo menos 2 años más por delante, Exacto. por lo menos. Bueno, tema grave, anoten los que son abogados de los acreedores, porque esto es un plazo fatal, terrible, que me encuentro con la prescripción. Un Ricardo. detalle, es un Sí. plazo de prescripción. Es de prescripción. Prescripción y no de caducidad, lo Claro. cual va a ser de prescripción, eso tiene que ser interrumpido Sí, o claro. suspendido. Y un hito muy importante en la interrupción de ese plazo es tener una demanda que desde el inicio hasta la sentencia interrumpe de manera continua y sucesiva ese plazo de 2 años. Bien. Recién cuando queda firme Claro, la sí, sentencia. ahí es el otro caso que Pues, destacarlo, el que le llamaste poco jurídicamente muy tardío, pero muy a tiempo. tardío. Muy tardío, pero a tiempo, claro, porque ese no es tardío en realidad para la ley. O sea, se considera temporáneo, puede haber pasado 10 años. Si vos, como bien vos decís, tenés la prescripción interrumpida, pero es uno de los juicios que el artículo 56 dice que tiene, o el 21 dice que tiene que continuar tramitando ante el juzgado de origen. Ahí vos todavía, o sea, el juicio puede durar una eternidad, y ahí vos traés la sentencia firme como título verificatorio hasta 6 meses después, o sea, no sabemos en qué periodo de tiempo. Y sigue siendo temporánea. El tema es cuál es el panorama que te vas a encontrar Ah, a nivel concursal, ¿no? exactamente. Por eso siempre aconsejamos Porque hacer no, una manifestación ante el claro, porque síndico no o el podés ni juzgado. siquiera pedir la porción que te hubiera correspondido de lo que ya percibieron otros acreedores. Así que llegás en el estado, viste, vos decís, se entrega en el estado que se Sí, encuentra, sí. así, es así. Bueno, y en la quiebra, los plazos, no corre el plazo de la prescripción en la quiebra, pero tenemos un hito. Un acto procesal importante que es la presentación del proyecto de distribución por el síndico. Así que si el acreedor llega después del proyecto de distribución, solo será admitido si denuncia bienes o alguna acción de recupero o alguna acción de revocatoria, etc. Bueno, acelero porque hay cosas, perdón, que ya las dije. Ahora lo va a explicar en detalle Javier, el tema de la demanda, cómo se presenta, tiene que ser duplicado, pagar el arancel, que ahora lo vas a detallar vos. La petición se hace por escrito, más allá de la formalidad ahora por la MEP virtual, que lo vas a desarrollar en su momento. Y lo importante es dónde. No voy al juzgado, también hemos visto muchas veces en los juzgados, el acreedor que se presenta en el juzgado, la verificación temporánea se hace ante el síndico, en la oficina del síndico. ¿Cómo nos enteramos? A través de, en el auto de apertura, se fija una audiencia para el sorteo. Después del sorteo, el síndico acepta el cargo, fija domicilio, horario de atención. Esa información sale publicada en los edictos y en la carta. O sea que yo, abogado del acreedor, ¿cómo me entero quién es el síndico? Información en el edicto, en la carta y obviamente el acceso al juzgado en el expediente con todos los detalles que corresponden. Javier va a hablar ahora del arancel, lo dejo ahora. Lo de privilegio lo dije, estoy haciendo un repaso para no olvidarme detalles importantes. El objeto de la verificación es lograr esto, que se declare la sentencia del juez declarando el verificado y no cobrando, insisto en esto, porque muchos abogados que discutimos esto y alumnos, bueno, en el grado,
creen que la verificación es cobrar, y tampoco, no es una demanda de cobro, es una demanda para que el juez me reconozca, previo control de la sindicatura, me reconozca como acreedor, porque en el concurso voy a cobrar de acuerdo a la negociación y la propuesta que me haga el deudor, no por la verificación. Y en la quiebra también, porque muchos abogados dicen, ah, ya estoy verificado, cobro. No, 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 hay que ver el estado del activo, la liquidación de bienes y el proyecto de distribución. ¿Qué se pide la verificación? Monto, causa y privilegio, lo va a explicar perfectamente Javier ahora. El síndico revisa toda la información en oficina, originales con copia, la documentación original le pone el sello cargo, ahora lo dijo bien Ricardo, es acto procesal, es como la presentación ante el juzgado con la demanda, provoca los efectos de la interrupción y devuelve los originales. Y acá está lo que decíamos recién. Produce los efectos de la demanda judicial. No quiero entrar en el debate, te lo dejo a vos si es una demanda o no. Yo toda la vida aquí en el colegio y en la facultad dije que es una demanda con informalidad, no tiene obligación de patrocinio letrado, pero no tengo duda que es una demanda, me enrolo en la doctrina de la demanda, interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho de la instancia, lo vas a desarrollar vos ahora, acelero y ya estamos. ¿Y a qué apunta todo esto? Pasado todo esto, voy a la última etapa en la negociación. Voy a votar. Entonces, todo esto que pasé, ¿con qué termina? Con que el acreedor, abogado del acreedor, ¿a dónde estoy? En la etapa de la negociación y voy a votar. ¿Qué voto? La propuesta que me hizo el deudor. O las propuestas, si me hizo más de una, en las opciones dentro de la categoría que me incorporó. Entonces, no se olviden esa circunstancia. El hecho de tener la sentencia de verificación me habilita a ir a la negociación y también tengo que votar. Ahora, ¿es obligatorio votar? No, es facultativo. Ahora, el no voto, el silencio, puede generar que me perdí la oportunidad de discutir algo, de mejorar la propuesta o guardar silencio, hace que tenga que aceptarlo después. Obviamente, si soy minoría, la mayoría decide y la homologación, como recién decíamos, es oponible a todos los acreedores. Bueno, estoy terminando, Javier, te dejo. Si el deudor no presenta causal de quiebra, lo dije recién, la presentación tardía, y termino con esto, tiene con el tema del incidente, ¿sí? En los incidentes se hacen en el juzgado, acá sí por vía incidental, con la demanda de verificación, no sé si vas a hablar algo Algo. de verificación, te lo dejo, y ¿qué más? Estoy terminando ya, se hace por incidente o si está concluido el concurso, por la acción que corresponda, y terminamos. Las excepciones, y con esto terminé. Quienes no están obligados por el fuero de atracción, que pueden continuar los procesos de expropiación, todas las cuestiones de familia, la de garantías reales, que tienen opción de ir por la vía que corresponde una vez que presentaron la verificación de créditos, los procesos de conocimiento, como recién dijiste vos, puedo ir por el juicio de conocimiento, siempre es aconsejable insinuar que voy a hacer esta opción al síndico y en el juzgado para que me guarden lugar y me reserven los laborales, que es el tema de la clase que viene, y los litisconsorcios. Bueno, aceleré, ya está. Paso, esto lo dije, perdón, paso rápido porque lo dije recién y te dejo a vos. Cerramos acá. Sí, dale, hacemos Cerramos. dos minutos. Avisale. Hacemos un 5 minutos. 5 minutos. Un pequeño corte. 5 minutos de corte y retomamos con el otro tema si Voy a cerrar jugamos el PowerPoint. esto. Estamos bien con la. Sí. Para los que están por internet, 5 minutos cortamos. Los que estamos aquí tenemos la posibilidad de tomar un cafecito. Los que están en casa, cada uno se sirve su café o mate o lo que quieran. Se pierde el café del colegio por no venir. Se pierde el café del colegio por la que es muy rico café. Así que bueno, los invitamos si quieren 5 minutos, hacemos un café. ¿Está bien ahí? ¿Y muteas vos allá? Ya lo muteo yo acá. Yo me voy a tener que retirar porque estoy tomando examen. Vaya, vaya.
Ahí. Bueno, después de un pequeño break, continuamos con el tema que nos ocupa. Yo voy a hablar desde una fase eminentemente más práctica y demás de la demanda verificatoria, con algunas cuestiones vinculadas a cómo hacer las presentaciones ante el síndico en el caso de la demanda verificatoria y en el caso incidental, las presentaciones judiciales. Por ahí, si llegamos, mostrar un par de modelitos, un par de ejemplos. Antes que nada, bueno, obviamente es mi casa esto, el instituto es mi casa, estoy con dos amigos acá en esta actividad, y quiero hacer como una pequeña reseña, porque cuando yo fui un joven y novel abogado, ya hace unos cuantos años, y estaba, crucé como director, sin que yo fuera miembro del instituto, yo participé de estos talleres de concursal. A mí ya me gustaba toda la parte de derecho comercial y derecho concursal, pero me fueron muy útiles en ese momento para empezar el camino en la profesión, para entender cómo se hacían las cosas, porque tenían un tinte muy práctico y eso era lo que le daba una vuelta de rosca a las charlas a las que solíamos asistir en el colegio. Entonces, bueno, un poco rememorando ese espíritu, nos pusimos el objetivo también de, ya que tenemos acá a la presidenta de la Comisión de Jóvenes y Nobles, de dar una mano con eso, de colaborar en la capacitación de los colegas más jóvenes, que es sumamente necesaria. Bueno, dicho esto, empezamos un poquito con el tema de la verificación. Primero con el mouse. Ahí va. Y acá no, nos queda, digamos, está la puerta, lo nombramos como muy por arriba, la demanda verificatoria para el acreedor, porque estamos mirándolo desde el punto de vista del acreedor, es la puerta de entrada al concurso o a la quiebra, ¿sí? Transcribo, a pesar de que Carlos ya lo había hecho, transcribo nuevamente porque hay una palabra que yo la subrayé y después voy a hacer un hincapié en esto, porque tiene que ver también con cómo consideramos o cómo considera tanto sindicatura como juzgados los extremos que tenemos que demostrar. El artículo 32 habla de la solicitud de verificación, dice todos, acá un poco retomando lo que ya habíamos dicho recién, no hay exclusiones a la verificación. Sí, si yo tengo un crédito por causa o título anterior, tengo que presentarme, más allá de que yo después pueda continuar o no tramitando ante otro juzgado, o bien presentarme en forma muy tardía, como decía, cuando ya tengo una sentencia que dicte otro juez, pero temporánea. Dice, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos indicando. Y acá esta palabra indicando, entiendo que tiene una relevancia extrema, porque no dice probando, dice indicando. Monto, causa y privilegio. Después esto va a traer alguna serie de inconvenientes, sobre todo en cuando los títulos no son completos o no son causados, y va a traer alguna dificultad para ser admitido también. Pero bueno, la ley, en principio, en el espíritu del legislador, dijo que había que indicar el monto, la causa y el privilegio. Bueno, vamos un poco al contenido en concreto de una demanda de verificación. No tiene formalidades sacramentales, puede o no tener patrocinio, un acreedor se puede presentar por derecho propio ante el síndico, si se da más o menos manía escribiendo y explicando dónde nace su acreencia. Tiene que constituir un domicilio. Hoy, con el tema de los domicilios electrónicos, si se presentan con patrocinio letrado, probablemente tengan que constituir el domicilio electrónico también. ¿Por qué? Porque sirve a los efectos de determinadas notificaciones que van a hacerse valer en el marco del expediente judicial. Si bien yo lo constituyo en mi pedido verificatorio ante el síndico después está obligado a presentar esos legajos. Y muchas veces, y estoy hablando, adelantándome mucho en el proceso, cuando hay que terminar un concurso y hay que pagarle, y hay algún acreedor que no puede ser ubicado, el domicilio constituido en el pedido verificatorio es un dato sumamente importante. Bien, ¿a quién dirijo la demanda? Al síndico. Se presenta el original más dos copias. Esto es de acuerdo a lo que dice la ley. Hay algunas particularidades que va a tener
la verificación no presencial a la que nos vamos a referir más adelante, porque hoy el tema de las copias, al poder reproducir archivos en forma digital, pierde sentido, ¿sí? Como dijimos, bueno, el sujeto, o sea, quien es el acreedor, o el pretenso acreedor, vamos a llamarlo como corresponde, tiene que acreditar la personalidad. Si actúa por derecho propio, será con su DNI. Si actúa en representación de alguien como apoderado, o bien es representante de una persona jurídica, debe acompañar los instrumentos que acreditan esa personalidad y constituir el domicilio, como habíamos dicho. Hacer un relato sucinto de los hechos, si bien, como dijo Carlos, es una demanda, tal vez no tenga ni la extensión ni la formalidad que suele tener un escrito judicial. Pero de todas maneras, los hechos tienen que ser claros para que se pueda dilucidar, sobre todo esa causa fuente a la que nos vamos a referir más adelante. En esta etapa, como es un procedimiento muy cortito, abreviado y en principio tiene una contradicción relativa, porque no es que hay un traslado de esta demanda, sino que hay un periodo impugnatorio, la prueba que nosotros podemos acompañar es solo documental. Estamos hablando de la verificación temporánea, o sea, la que se hace hasta el momento que el juez fija como plazo de finalización del periodo verificatorio ante el síndico, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en caso que yo haga una verificación tardía, que es por vía incidental y judicial, yo voy a tener la posibilidad de acompañar otros elementos de prueba, ¿sí? En este caso, solamente prueba documental, practico una liquidación, sobre todo lo que son deudas dinerarias, y acá, esto, bueno, lo discutimos un ratito recién, bueno, en realidad no lo discutimos, intercambiamos las ideas con el doctor Sosa Buone, que estaba presente hasta hace un ratito, en relación a la determinación del monto y de los intereses. No puede quedar abierto ni sujeto a determinación ni del síndico ni del juez. Si yo insinúo una determinada creencia, tengo que saber qué tasa me resulta aplicable y la tengo que calcular. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha, en el caso de concurso, hasta la fecha de la presentación en concurso, ¿sí? Desde la mora hasta la fecha de presentación en concurso, y en caso de quiebra, hasta la fecha de la sentencia de quiebra. Las deudas no dinerarias se convierten a todos los fines del concurso a un valor en moneda de curso legal al día de la presentación o al del vencimiento, si fuera anterior a opción del acreedor. Así lo dice la ley. Y los privilegios, a los que nos vamos a extender un poquito más adelante, tienen que ser pedidos expresamente, so pena de perderlos. Bien, esto básicamente es lo que sí o sí tiene que tener la demanda verificatoria. Ahí vamos al arancel. El arancel es legal, está previsto por la Ley de Concursos y Quiebras, hasta el año, si no me equivoco, 2015, que se hace una reforma. La reforma, no me acuerdo, la tengo en la otra fila. La reforma es de la Ley 27.170, fijaba 50 pesos, ¿te acordás? Para verificar. Que eso generaba un montón de hasta amparos, terminaron, ¿te acordás que los Sí, claro. síndicos Sí, ya pedían la porque actualización? como había, la ley fijaba un monto fijo, valga la redundancia, y del 95, que fue cuando se sancionó, hasta el 2015, no se modificó, Era claramente diferente. había un desfasaje. Si bien no teníamos la espiral inflacionaria que tenemos hoy, claramente había quedado muy desfasado. Recordemos el 1 a 1, eran $50 cuando había iniciado. Hoy estaríamos hablando de una demanda verificatoria de 50 mil pesos de arancel, si tomáramos la equivalencia de valores de cuando se sanciona la ley de concursos. Sin perjuicio de lo cual, hoy los valores son muy distintos, mal que le pese a los síndicos, ¿sí? Que bueno, nada, uno de los grandes problemas es el tema retributivo de los síndicos, pero bueno, es para otra charla. Y hoy quedó establecido que para el caso de verificación tempestiva se abona el equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil. Estos datos son los datos nuevos. Para el mes de octubre de 2023, considerando lo que son el salario mínimo, ya está establecido cuánto va a aumentar para los próximos meses, para noviembre y para diciembre. Y ustedes ven que está lejos de esos $50 que hablábamos al inicio: 13.216 para el mes de octubre, 14.632 para el mes de noviembre y 15.636,50 para el mes de diciembre. ¿Para qué se usa este arancel? Se afecta a gastos que demanda el proceso verificatorio y la confección de informes.
Tiene el síndico, o sea, cuando hay 3, 4 acreedores es un monto insignificante, cuando son 100 acreedores tiene algún otro color, y por ahí se le puede exigir, generalmente yo no lo he visto, yo no lo he visto que le pida rendición de cuentas de qué hizo con ese dinero, pero si ese dinero no es debidamente acreditado, o se acredita y queda un remanente, se va a considerar a cuenta de los honorarios que le corresponde percibir al síndico. Quienes se encuentran excluidos de abonar el arancel, los créditos laborales, sí, por el beneficio de gratuidad que tiene el derecho de trabajo en relación a los reclamos laborales, y los que no superen el monto de 3 salarios mínimos vitales y móviles, ¿sí? Bueno, ahí hago la referencia a la ley que sustituyó el monto, ¿sí? ¿Qué documentación tengo que acompañar, sí? Continuando un poquito con los requisitos de la demanda verificatoria. Ya dijimos, el documento que acredita la personería, el DNI de la persona física, constancia de inscripción tributaria en el caso de tratarse de alguna obligación de tipo comercial, cualquier documentación que pueda demostrar la causa fuente de la obligación, ¿sí? El origen, contratos, facturas, recibos, remitos, comprobantes de transferencia, hasta podemos hablar de chat de WhatsApp, que hoy está medio en boga, impresiones de correos electrónicos, en algunos casos. La prueba electrónica tiene algunas dificultades más, pero bueno, si no hubiera una oposición, podría ser plenamente admisible como un principio de prueba, si podemos complementarlo con alguna prueba adicional. Acá empezamos a tener algunos inconvenientes cuando el título es incausado, cheques, pagarés. ¿Qué podemos acompañar? Además de los instrumentos, constancias de inicio de juicios ejecutivos, y ahí empieza a jugar en algún punto si tenemos algún mail, algún chat donde hay algún reconocimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque a veces quedamos encorsetados en esta insinuación o esta indicación, como decía la ley, de monto, causa y privilegio, cuando la causa no la podemos demostrar por tratarse de un documento incausado. Ahora, que sea un documento incausado no quiere decir que la deuda no exista. Tenemos que ser creativos en cómo vamos a poder demostrarlo, cómo vamos a poder demostrar el origen por el cual yo me hice de ese instrumento o de ese documento. En caso de obligaciones de hacer, que también es plenamente verificable, la documentación de dónde surge esa obligación. Muchas veces se pide una obligación de escriturar, ¿sí? A mí me ha tocado intervenir en una quiebra grande en Buenos Aires, perdón, concurso, donde se vendieron una serie de unidades funcionales en una empresa constructora y había muchas ventas por boleto, que había quedado la obligación de escriturar pendiente, incluso habiéndose abonado la totalidad del valor de la unidad funcional. Entonces, en esos casos, ¿qué se acompaña? Un boleto de compra-venta, si ya habían tomado posesión los gastos, los servicios puestos a nombre del adquirente. Bueno, el problema se dio cuando se advirtió que se habían vendido por boleto varias veces las mismas unidades funcionales. Sobre el overbooking, El overbooking. Bueno, pero sí, para acompañar, para pedir la verificación de la obligación de escriturar, se acompaña el boleto de compraventa. Si tiene firma certificada, mucho mejor, porque le da una fecha cierta. Y cualquier otro instrumento que nos permita demostrar la veracidad o la verosimilitud de lo que estamos reclamando. Todo en original y con 2 juegos de copias. Vamos al monto. Segundo era, perdón, primer requisito, por ese monto, causa y privilegio. ¿Cómo lo tengo que expresar? Lo tengo que expresar en pesos, en moneda de curso pesos legal. hablador hay que cobrar este honorario, ¿no? Sí, lo dije, mira, no encontré uno contando pesos porque tenía que tener una carretilla más que unos fajitos, porque la verdad que, nada, encontré el IFES y me gustó y dije, lo pongo, pero más allá de la discordancia, son pesos lo que yo tengo que expresar. Se debe consignar capital más los intereses, que era lo que veníamos diciendo. Tengo que necesariamente calcular los intereses hasta con fecha de corte a la fecha de presentación del concurso o bien a la sentencia de quiebra. Y le tengo que sumar también el monto del arancel verificatorio porque se me va a reconocer dentro de mi crédito lo que yo pagué en concepto de arancel. Las obligaciones en moneda extranjera, y así, ahí sí entra el IFE contando dólares. Se convierte en la moneda de curso legal a la fecha del informe del síndico, no a la fecha en que yo me presenté. Yo verifico la obligación en dólares, pero el síndico ahí los va a convertir, ¿para qué? Para establecer
el cómputo del pasivo y cuáles son las mayorías que pueden votar la propuesta que haga el deudor. Los intereses están previstos por el artículo 19. Acá este artículo dice que la presentación en concurso del decreto de quiebra suspenden su devengamiento, excepto los garantizados con prenda e hipoteca que continúan devengando intereses. Deben ser calculados a esa fecha y a la tasa aplicable al crédito que se insinúa, ¿sí? Depende del tipo de interés que yo esté reclamando, ¿sí? Porque si reclamo un cumplimiento de un contrato o una deuda que surge de un contrato, es muy posible que yo tenga una tasa pactada. Y ahora vamos a meternos un poquito en los distintos tipos de tasas. Tenemos intereses compensatorios, moratorios, legales, punitorios, etc. Cuando vamos a los intereses, sin meterme muy en profundidad, hablamos de un capital que va mutando cuantitativamente, generalmente por el curso del tiempo. Si el capital es trabajo, hablamos de salario u honorarios. Si es un inmueble, son los frutos civiles, que es la renta, que son cánones locativos. Todo eso es reclamable, ¿sí? Pero tengo que determinarlos. No lo puedo dejar al libre arbitrio ni del síndico ni del juez porque me los van a rechazar. Me van a tomar solamente el capital y no me van a computar los intereses. Generalmente se identifica, como dijimos, como el fruto civil de capital o el rendimiento de una obligación de capital. Por ello, la determinación de la tasa aplicable se realiza en función de lo principal, o sea, medido en función de calidad y cantidad y el tiempo durante el cual el acreedor se privó o fue privado de su utilización. Es decir, de acuerdo al tipo de crédito y al tipo de tasa, yo voy a tener que hacer el cálculo. ¿Bien? Acá tenemos los intereses según el origen o la fuente, pueden ser convencionales, como les venía diciendo, acordados por las partes, una tasa pactada. Los legales que surgen de la ley, porque se me ocurren los que te reclaman los entes fiscales, los organismos fiscales de recaudación, que tienen tasas legales. O sea, para las deudas judiciales, si por ejemplo yo estoy verificando una sentencia, generalmente la sentencia ya tiene la tasa de interés indicada por el juez. Y según su finalidad o función económica, compensatorios, retributivos o lucrativos, ¿sí? El dinero obviamente hablábamos generado sus frutos, y además se me tiene que compensar por la privación que yo tuve de no contar con mi dinero durante el plazo que lo tuvo el deudor. Los moratorios son una sanción por la demora en la devolución del capital y los punitorios también son sanciones, pero sanciones más del tipo multa, solamente por el plazo de tiempo, sino como un castigo por no haber cumplido en tiempo y forma con lo que habíamos pactado. Hasta ahí, tema monto. Vamos a la causa. Segundo ítem que nos pide la ley que demostremos o que indiquemos en nuestro pedido verificatorio. Acá entendemos la causa o título como el hecho generador de la obligación y de su contrapartida, que es el crédito que pretendemos verificar. El hecho generador puede ser un hecho lícito o ilícito, acto unilateral, contrato o obligación nacida a una ley. Puede nacer de distintas fuentes. Es importante que lo expresemos claramente, ¿sí? Acá, bueno, yo digo, la expresión causa está referida a la normativa concursal como la causa fuente y el origen de la obligación. Y es la relación económica jurídica que dio lugar a la obligación, negocio u operación generadora del crédito, compraventa, préstamo, locación, una infracción, cuando hablamos de una multa, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a los privilegios, ¿sí? Tienen una regulación en el artículo 239 y siguientes de la ley de concurso. A grandes rasgos dividimos dos grupos, los créditos con privilegio especial, ¿sí? Que tienen un asiento del privilegio, que es una cosa, por ejemplo, la hipoteca, la prenda, impuestos, tasas, remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, indemnizaciones laborales. Este artículo 241 nos dice sobre qué lo podemos hacer, sobre qué podemos hacer efectivo este privilegio. Y es importante que esté incluido dentro de nuestro reclamo. Yo ahí, bueno, ya me adelanté un poco a lo que iba a decir, porque no reclamarlo implica su renuncia y que el crédito que nosotros insinuamos permanezca como quirografario y no como privilegiado. Después tenemos los generales, que no se extienden sobre una cosa en especial, sino sobre todo el patrimonio, y se extienden exclusivamente al capital del crédito, salvo en los casos de los incisos 1 y 2 del 241, como dice la ley, que son los laborales y los créditos garantizados con hipoteca, prenda o guarda. Me voy a meter un poquito en lo que había adelantado cuando tratamos una insinuación de lo que son títulos abstractos.
¿Cuál es el contexto histórico de esto? Estamos hablando de años 70 con la otra ley de concursos, cuando se había advertido que a través de títulos incausados se pretendía hacer una manipulación de mayorías, como decía, se decía vulgarmente, empapelando la ciudad a través de cheques, pagarés y demás, con supuestos acreedores simulados o falsos. Yo acá puse que es la creación de falsos acreedores a través de emisión de cheques y pagarés que verificaban créditos simulados, obteniendo mayorías para la homologación del acuerdo. Y ahí surgen dos fallos que algunos juzgados lo siguen aplicando incluso al día de hoy, que es el fallo Traslínea con Electrodine y el caso Difri. Donde, y acá vuelvo a lo que les había dicho al principio, cuando el artículo 32 habla de indicar la causa, porque en estos fallos lo que se exigió es la prueba de la causa, ¿sí? Probar la causa, no indicarla. Yendo, bueno, si bien era con otra ley, yendo un poco más allá de lo que hoy nos pide la ley actual. Porque ahí, como les puse en amarillo, el 32 exige indicar la causa. Y acá hay una presunción que juega en contra muchas veces de un acreedor legítimo, ¿sí? Porque en el giro comercial, en la actividad comercial, el libramiento de cheques, el libramiento de pagarés, es una actividad más que habitual. Pero bueno, cuando uno, como concursalista, prevé que el deudor está camino de eso y dice, ¿puedo aceptar un cheque o pagarés? Y mirá, si no tenés algún otro respaldo documental, sea una factura, sea un contrato, se te va a hacer difícil por ahí ingresar al pasivo concursal si no podés demostrar cuál es el origen de la operación. Lo cual a veces los deja a los acreedores con escasa documentación en una situación de inferioridad, porque nada te dice que una factura, bueno, usinas de factura por todos lados, facturas truchas por todos lados. ¿Por qué un acreedor con una factura? Sobre todo el tema del IVA, para comprar el IVA, te vendo IVA. Olvidando, claro. ¿Por qué un acreedor con una factura que también puede ser simulada o emitida en forma sobre una operación que no existió, tiene mejor posición que tal vez un acreedor real que lo único que tiene son cheques o pagarés? Bueno, es un tema que siempre ha generado polémica, ¿sí? Yo ahí me planteé una pregunta, ¿por qué el hecho de que un concursado libre un pagaré o un cheque para generar un crédito falso debe ser tomado como lo normal y no como lo patológico? ¿Sí? Perdón, Sí. visto del otro lado, cambiamos la vereda, del lado del Sí. deudor, ¿cuántas veces los que hacemos concursos hacemos salvar o zafar a nuestro cliente justamente porque sabemos que muchos acreedores Claro. solo tienen un pagaré y a la hora de verificar nos dan armas de defensa y estamos mejor posicionados defendiendo al deudor Sí, que es la que defiende al acreedor? ahí hay veces que se genera una discordancia, porque decís, lo presentás en concurso sabiendo que hay muchos acreedores que tienen títulos incausados, pero lo tenés, si lo denunciás como acreedor, de alguna manera no estás reconociendo el crédito, o no lo denunciás y podría haber Con la una... picardía de no decir nada. Claro, entonces también puedes caer en el ocultamiento de Es pasivo, ¿no? un doble Es riesgo. un doble riesgo, sí. Es un tema, es una discusión súper interesante. Bueno, un poco replicando lo que ya dijo Carlos, los efectos de la presentación de la demanda tiene los mismos efectos de la presentación del pedido verificatorio, perdón. Tiene los efectos de una demanda judicial. Yo les dije, bueno, que tiene como menos formalidades que por ahí una demanda judicial, pero no deja de ser una demanda judicial por los efectos que tiene, principalmente de interrupción de la prescripción. No quiero repetir por ahí lo que ya se dijo. Impide la caducidad del derecho de la instancia y delimita, sí, la pretensión incorporativa del acreedor, porque el acreedor que insinuaba va a quedar de alguna manera preso de sus palabras, encorsetado en lo que fue su pedido verificatorio. Porque decía, ah, no, mirá, me acordé que tenía otras cosas más. A ver, si fuera otro crédito diferente, tal vez sí, que tuviera otra causa. Podría decir, bueno, mirá, así como tengo, no sé, un contrato impago. Tengo una obligación de escriturar, yo podría, digamos, pero siempre y cuando sea la misma causa, queda delimitado por su pedido verificatorio. Lo recibe el síndico en su estudio, ¿sí? Generalmente los síndicos, muchas veces, por estar un poco lo que hablábamos hace un ratito, de la necesidad de los síndicos de trabajar en diferentes jurisdicciones, muchas veces delegan esta actividad en estudios de distintas ciudades. Probablemente no nos lo reciba
el síndico, el pedido verificatorio, no, lo reciba algún autorizado por el síndico, porque bueno, hay estudios que tienen sindicaturas en toda la provincia y es imposible que el síndico se desplace para todos lados. Esto, de alguna manera, la verificación por medios remotos lo resuelve, porque hay una casilla que generalmente es del síndico o se lo maneja alguien, no lo sabemos, pero van dirigidas a la misma persona todos los pedidos verificatorios. En este caso, estamos siempre hablando de la verificación presencial. Devuelve los títulos originales. Yo tengo que presentarle los originales y dos juegos de copia. Generalmente, los originales son intervenidos. Por ejemplo, un contrato para que después no se pueda. Pues ya, al estar interrumpida la prescripción y yo. Y tener los efectos de una demanda, no podría volver a ser reclamado en otro procedimiento. Entonces, realmente se le pone un sello donde se interviene la documentación y se entrega una constancia que dice recibido para presentar en los autos tales y la fecha. La fecha y a veces le ponen la hora también. Puede requerir nuevamente la presentación de los originales. O sea, el artículo 33 le da facultades de información. Si por alguna razón con la copia advierte algo extraño o no se leen bien y demás, puede volver a pedir los originales, sin perjuicio de lo cual ya la presentación está cumplida en tiempo. Retiene dos de los juegos, él tiene que armar un legajo, ¿sí?, del acreedor en su estudio y el otro se presenta en el juzgado. Un poco a tenor lo que veníamos diciendo, más allá de la información que me traiga a mí el acreedor, o el pretenso acreedor, como sindicatura tiene facultades para compulsar libros, para revisar expedientes judiciales y demás, y tener más elementos de convicción para poder aconsejar o desaconsejar eventualmente la admisión o no de una pretensión verificatoria al pasivo concursal. Generalmente se establece algún tipo de trato entre concursado y síndico, en el sentido de decir, bueno, mirá, yo voy a necesitar revisar tu contabilidad, voy a necesitar ver tus libros y demás, porque me van a venir con determinada documentación, y yo, volvemos, ¿te acordás la prueba de libros del viejo Código de Comercio? Si yo tengo una operación y la operación está asentada en libros, y de alguna manera tengo una plena fe de la validez de esa operación. Entonces el síndico tiene que tener un libre acceso a la documentación del deudor, sobre todo para poder cristalizar el pasivo como corresponde. Y hacerse una opinión fundada, porque el consejo, cuando emite un informe individual, es un dictamen que tiene que estar fundado por el síndico para decir por qué sí o por qué no. Y de estas medidas que el síndico va adoptando, medidas informativas, es importante que pueda dejar constancia en el legajo para que se sepa toda la actividad que él fue realizando. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien, 7:30. ¿7:30? 15, sí. Ah, 15 minutitos máximo. 15 minutos más. Bien, vamos a ir un poquito Si más hay rápido. preguntas. Bien, tenemos. Sí, estamos bien. Vamos un poco esto al tema de las observaciones previo al informe general, perdón, al informe individual del síndico. 10 días después del vencimiento del plazo para verificar, los acreedores, otros acreedores y el propio deudor pueden concurrir al estudio del síndico a compulsar los legajos que se presentaron a los fines de realizar observaciones o impugnaciones. ¿Quiénes tienen legitimación para hacerlo? Como dije, el deudor y otros acreedores concurrentes. ¿Por qué? Porque tal vez, bueno, como me había pasado en este concurso de necesidad de capital, si yo veo que hay un legajo de un pedido de estipulación sobre la misma unidad funcional que a mí me vendieron, y podría realizar una impugnación. Y soy un acreedor concurrente. Las recibe el síndico bajo constancia, las agrega al legajo. Dentro de las 48 horas de vencido el plazo para formular las observaciones, el síndico presenta copia en el juzgado. Y esto es importante: la impugnación no genera costas para el que la hace. Después vamos al informe individual. Vamos medio rapidito. Dentro de los 20 días de vencido el plazo para impugnar, el síndico emite un dictamen, un informe sobre el contenido de la demanda, aconseja al juez sobre la procedencia total o parcial o no del pedido. Si la causa es legítima y está acreditada, el monto pretendido y sus intereses y el privilegio pretendido. O sea, tomamos todos los elementos que el acreedor o el pretenso acreedor debe insinuar y, de alguna manera, el síndico los procesa para
dictaminar y llevarle al juez algún consejo, decir, bueno, mira, a mí me parece que analizando la documentación, a este corresponde hacerle lugar, a este no. Obviamente que si hay observaciones se pueden hacerlo, tiene que dejarlo asentado y también tiene que dejar constancia de toda la información adicional que pudo recabar en el marco del artículo 33, como les venía diciendo. Si no hay objeciones, generalmente se declara, aconseja declarar verificado. El síndico es importante, no verifica, sino que aconseja y el que decide qué acreedor entra o no es el juez. Cuando existan observaciones u objeciones, aconseja declararlo admisible o inadmisible. Esto es importante porque la no verificación, pero la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad, nos abre después la vía de la revisión del artículo 37. Contenido del informe, ¿qué tiene que decir? El nombre completo del acreedor, domicilio real y constituido, el monto y la causa del crédito, el privilegio y las garantías invocado, la reseña de la información que obtuvo por otros medios que no sean los que le facilitó el insinuante, si hubo observaciones por parte de deudor y acreedores, y una opinión fundada sobre la procedencia de la verificación del crédito y el privilegio, o no, o por qué podría desaconsejarlo. Y adjunta una copia al legajo del 279. Luego viene la resolución judicial, que toma o no es vinculante el informe del síndico, pero el juez generalmente, si no hay impugnaciones, suele tomar lo que el síndico dice, porque se entiende que estuvo más en contacto con tanto con acreedores como con deudores. El crédito o el privilegio no observado por el síndico, el deudor o acreedores, es declarado verificado si el juez lo estima procedente. Cuando existan observaciones, el juez debe decidir declarando admisible o inadmisible el crédito, ¿sí? Y esto es importante porque mientras esté en revisión por una declaración de admisibilidad o inadmisibilidad, no participa de las mayorías para votar. Estas resoluciones, las que declaran verificado un crédito, son definitivas a los fines del cómputo de las mayorías y como base del acuerdo, ¿sí? Y tiene que dictar resolución dentro de los 10 días de presentado el informe individual por parte del síndico. Acá vamos a los efectos de la resolución judicial. La resolución que declara verificado el crédito produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo. Hay una acción de dolo si se demostrara que no nos vamos a meter. La que lo declara admisible o inadmisible, como les decía, puede ser revisada a petición del interesado. Y acá hay temas de legitimación, de quiénes pueden ser los interesados. Generalmente es deudor y acreedor. El síndico se considera que no tiene legitimación para iniciar el incidente de revisión, salvo en el caso de pérdida de legitimación en una quiebra, ¿sí? Donde el deudor ya perdió la legitimación para obrar y es representado por el síndico. Se formula dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el 36, que es la resolución del juez que habíamos mencionado recién, y vencido el plazo sin haber sido cuestionada, queda firme y produce también los efectos de la cosa juzgada. Es decir, si un crédito es declarado inadmisible y no se hace la revisión dentro de los 20 días, el crédito se pierde. Vamos un poquito a este tema algo más moderno. Que es útil hoy. Vamos a la demanda verificatoria por medios digitales. No se encuentra vedada por el artículo 32, porque simplemente el artículo 32 debe hacerse ante el síndico y por escrito, entonces ninguna de las modalidades que se están adoptando ahora optaría a esto. Y no llega, digamos, al mundo concursal de la mano de la informatización de los procesos judiciales. Y el ASPO, ¿sí? Cuando no se podía ir presencialmente al estudio del síndico, se tuvieron que buscar mecanismos alternativos que terminaron siendo beneficiosos en otro tipo de sentidos también, para que no hubiera que concurrir, valga la redundancia el término, hasta el estudio de la sindicatura a presentar papeles. ¿Se acuerdan que íbamos a la verdulería o íbamos al supermercado y le tirábamos alcohol a todo? O sea, imagínate, ibas con la pila de papeles al síndico y le tiraban alcohol, fue una paranoia, Del barbijo. una locura, más del barbijo. Bueno,
Hasta ahora se ha admitido en prácticamente todas las jurisdicciones. Yo nombro algunas poquitas acá. En Santa Fe fue una de las primeras con el caso Vicentín. En Provincia de Buenos Aires también. Yo tengo una. Ahí les voy a hacer mención a algunos casitos. Una quiebra. Yo patrociné a la sindicatura del año 2020, donde ya preveían medios digitales. En CABA también. En CABA tengo un anexo. Hizo, la jueza escribió casi un libro de cómo debía ser. El procedimiento, yo saqué un extracto muy cortito donde permite la verificación dual, digamos, tanto presencial como remota. Mendoza también tiene antecedentes y demás. ¿Cómo se reglamenta la modalidad? Porque no hay una modalidad unificada, no es algo que esté en la ley, simplemente los juzgados van probando a ver cuál es la modalidad que mejor les va, si es mandarle un mail al síndico y que el síndico después suba la presentación digital a la plataforma de notificaciones de presentaciones electrónicas en provincia. Yo estaba viendo uno en CABA donde, no sé exactamente el término, pero Google tiene una función que es parecida a un Google Drive, ¿sí? Donde le exigía al síndico que se cree una casilla de esta naturaleza y los acreedores, ¿por qué es diferente? Porque yo le mando el mail al síndico, pero para poder revisar los legajos, necesito que el síndico me mande lo que recibió. Entonces, no tengo un libre acceso. Con esta plataforma tipo Google Drive, se le da un acceso a los acreedores y al deudor para que Ver. puedan verlo en tiempo real y no tener que concurrir en el periodo de impugnación hasta el estudio de la sindicatura. Bueno, acá hay un dato sumamente importante que es que optimiza, volvemos al origen de la palabra concurso. Concurso es concurrir. Y muchas veces cuestiones de distancia, cuestiones de costos y demás, hace que muchas veces algunos acreedores no concurrieran, ¿sí? Por ejemplo, estaba leyendo un artículo de una abogada de Pinamar, donde decía, cada vez que nosotros tenemos que ir a verificar, tenemos que ir hasta Dolores, ¿sí? Y teníamos 150 kilómetros, 120 kilómetros. Entonces, esto facilita temas de tiempo, temas de costos y demás. ¿Por qué? Porque es todo por vía remota. Reduce espacios de almacenamiento, porque todo se guarda en archivos digitales, facilita la búsqueda del material, porque está sistematizado, y permite un mejor control para deudor y acreedores. Acá sí hay algunas restricciones que tenemos que tener en cuenta para verificar la autenticidad de todo lo que se está presentando. Hay que identificar, yo marqué algunos sitios que los saqué de resoluciones judiciales, porque dice que debe, que el procedimiento debe identificar quién es el que pretende la verificación y en qué carácter lo realiza. La confiabilidad e inalterabilidad de la petición verificatoria, emisión de una constancia digital, obviamente, que indique fecha y hora de petición, conservación inalterada de la documentación acompañada con la demanda de verificación, un acceso simple y amplio que permita sin ritualismos innecesarios la verificación sin patrocinio letrado, organización de legajos digitales, lo veníamos hablando recién con Ricardo también, de que se está charlando a nivel corte de cómo se puede hacer una creación de estos legajos digitales que hoy todavía el NIPE, el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, no lo permite. Y la instrumentación del pago del arancel y emisión de comprobante. Hoy eso se está resolviendo con la denuncia de un CBU por parte del síndico y la constancia de transferencia. Por ahora, nada, nada que pueda ser insalvable. Lo importante es que nada de eso está reglamentado, No, siempre es no, no. construcción Es construcción, jurisprudencial y exactamente. doctrinaria, a gritos pide una actualización en esos temas de la ley. Exacto. Bueno, yo ahí marqué La para. ley y el sistema. Y el sistema, tal cual. Marqué algunos casitos, este es de Morón, un expediente del 2018, pero dice, a los efectos de establecer un orden cronológico y que el anoticiamiento de los acreedores del fallido se efectúe en forma fehaciente, atento a la excepcionalidad de la situación que atraviesa el país, esto fue dictado durante la ASPO, a los fines de poder cumplir con las normas de la ley concursal y posibilitar a los acreedores una herramienta para presentar su verificación sin concurrir al domicilio de la sindicatura, autorízase a efectivizar las respectivas verificaciones de crédito en la dirección de correo electrónico. Esta era una dirección, era un domicilio digital, en realidad el domicilio electrónico. Fíjate que es @cce.notificaciones perteneciente Sí, Consejos a la Económicos. síndico. O sea, acá, bueno, un poco hablando de Vicentín, que fue uno de las puntas de lanza en este, porque además había una dispersión de acreedores por todo el país y era complicado no solo desplazarse por temas de distancia, sino por las restricciones que había a los La contactos, famosa cuarentena. la famosa cuarentena. Quédate en casa.
decía uno Exacto. con el dedito. Y nos hizo quedarnos un rato largo. Bueno, este es el caso de Vicentín, que tramitó en un juzgado de Reconquista en Santa Fe. Bueno, acá se hizo crear, ¿te acordás? Una página web directamente. Dice, el juzgado que lleva adelante el concurso preventivo permitió la creación de una página web para la presentación de verificaciones de créditos de manera online y a distancia, producto de la pandemia, y a su vez se podía solicitar la información por mail o WhatsApp. Acá yo me acuerdo, cuando dimos la charla hace un tiempo, Vicentín, yo lo había mirado el procedimiento, te tenías que crear un Gmail, el Gmail te validaba la página, tenía como cierta vuelta, pero se pudo hacer. Este es un caso de capital bastante reciente, que el propio auto de apertura dice, deberá hacerse constar en los edictos a librarse la descripción sumaria del trámite de verificación en sus dos vertientes, o sea, una no excluye a la otra, no presencial y presencial. La dirección de correo electrónico del síndico, datos de cuenta bancaria para transferencia del arancel, que deberá proporcionar la sindicatura, fechas que se han fijado, y por eso, bueno, y le pide al síndico que acompañe el proyecto de escritos digitales para ser confrontados. Pero ya en el propio auto de apertura prevé la Abre las verificación, dos vías. abre las dos vías. Y acá tengo otro que también fue de Provincia de Buenos Aires, este de la Ciudad de La Plata, juzgado 10. Que le pidieron al síndico que presentara el proyecto de cómo debería ser la verificación no presencial. Y acá le proveen que la sindicatura, en cumplimiento de lo ordenado, presentó un proyecto para el procedimiento que habrá de regir las verificaciones no presenciales, fijando el efecto, bueno, una casilla de correo electrónico a la cual deberán ser remitidos los pedidos verificatorios. Modalidad para observaciones a los mismos e informando además datos de la cuenta para el pago del arancel. Denuncia. Un mail para que le envíen todo. Dice, el pretenso acreedor deberá cargar el pedido verificatorio en archivos PDF de la siguiente manera. Primer archivo, pedido de verificación de crédito. Segundo archivo, documentación vinculada con personería. Tercer archivo, documentación respaldatoria del crédito insinuado. Todos los documentos se deben adjuntar en formato PDF. Suscribirán además en el escrito de pedido verificatorio una declaración jurada respecto de la veracidad de la información y la documentación. Algo similar a cuando nosotros subimos un escrito al sistema, que no, como letrados nos decimos responsables de la veracidad del contenido. Pregunto, bueno, en ese caso suspendió el proceso, porque hasta Suspendió el que el proceso. síndico Sí. elaboró eso, Exactamente, estuvo suspendido no el proceso. estaba corriendo el No estaba plazo. corriendo el plazo. Y bueno, y además le pedía que denuncie un CBU. Bueno, vamos muy, muy rapidito a un tema que va a tratar Ricardo la próxima, el tema de la Bueno, verificación. tengo otra posibilidad más de un caso propio. Yo soy Contale, abogado de la acusada en ese momento, donde se planteó justamente el juzgado de La Plata, el juzgado número 8. Era un concurso que tenía acreedores en varias partes del país. Entonces, lo que plantea el juez es la verificación justamente ante la sindicatura, ante un mail, y aparte abrió un expediente digital, ajá. exactamente igual que cuando está en la demanda, para que la verificación sea directamente ante el expediente tiene el título de expediente de verificación de crédito. Polémico, Sí, de hecho en ese momento me pareció, de hecho porque el discutí. artículo 32 dice ante el síndico. ¿Y ese expediente digital quién lo administra? El expediente solamente fue a los efectos de verificar el crédito y nada más. Es público y estaba solamente a esos efectos. De hecho, es público, lo pueden entrar acá en juego número 8. Se llama Los autos son virtuces sobre el concurso preventivo. Creo que lo ve por la web. Es la vez, Es la web. claro, entras a la web y le daba publicidad, podía verificar. Obviamente que era para quien tenía un usuario como que tenía firma digital, porque si no, no podías enviar ese Claro, domicilio, ¿no? tenés que usar el Claramente. portal. Era una opción más, por eso te debería decir Sí, que ni hablar. amplía Sí, el espectro de esas están posibilidades. Dijiste creando. las tres posibilidades. Bueno. Estaban las tres posibilidades. Ahí sí, obviamente, te obliga el patrocinio letrado Claramente, sí, porque si porque no, no tenés no tenés forma de forma. subir. Para Sí. nosotros está bueno, Estaba bueno en cierta pero. forma porque tenía una cierta publicidad, porque vos entrabas y veías ahí en Sí, tu lo único que propiedad. tiene, por lo menos desde lo legal, yo le veo este inconveniente que es. Podría ser atacable, podría ser apelable incluso, porque yo he visto en la época no presencial rechazos de pedidos verificatorios que se presentaban por desconocimiento directamente ante el juez. ¿Recordás? Hubo millones de casos. O sea, Sí, no, un bueno, sí. abogado que no estaba en tema concursal decía, no, no, deja, yo te hago la demanda y la presentaba en el juzgado, se hacía poner cargo y después decía, no, te equivocaste y no tiene valor. Sí, podría ser Sí, cuestionado desde ese punto de claro. vista, pero por eso te decía, es una opción más que vi, de hecho fue la primera vez que lo vi.
Bueno, personalmente es en este interesante caso. también. Está Claro, bueno. porque te quería hacer un comentario al efecto de que me han pasado dos veces de colegas que me han dicho, más que nada jóvenes también, abogados, con la verificación del crédito y la no admisibilidad en el, cuando le rechazan ese crédito, y un error bastante común que me pasó dos veces y en ninguna de las dos veces le pude dar una solución al colega porque ya era tarde, es que apelan. Lo nombraste, el plazo de los 20 días para presentar el incidente de revisión, la doctrina de Rafiki, ¿no? Sí, sí, En sí. ese, para contar los plazos, más allá de eso, es que muchas veces apelan y cuando terminaron de darse Se cuenta, le pasó el se le plazo. pasó y me parece que sí es algo bastante importante para mencionar a quien lo están Igual dando ese tema habitual. lo vemos la clase que viene con justo uno de los temas que va a dar el doctor Sosa Bones. Digo, pues si te queda alguna No, inquietud, no, no, lo no, más que vamos. nada porque Primero, digamos, me fui a pasó una vez una dos consulta que personas me que. hicieron. No sé si se acuerdan, hace un tiempo que se quemó una guardería en San Fernando. Sí, cuando me lancha. Mira, a uno se le quemaron dos lanchas, las camas náuticas, y cuando me vino a ver, o sea, le habían rechazado el crédito por una causal que yo Era el estoy concurso de total. la El empresa. concurso de la empresa, exacto. Que yo estoy totalmente en desacuerdo con el tema de la formalidad del pago bancarizado. O sea, el tema, la había comprado en dólares, esas camas náuticas, y viste que todavía tenemos, creo que es la 25, 323, no sé, que obligaba que cualquier pago sea bancarizado de más de 1.000 pesos, una cosa así. Pero no es el primer caso que me toca. O sea, ese caso no lo tomé porque ya estaba, el crédito ya estaba prescrito. O, en realidad, habían pasado los 20 días y no se puede hacer demasiado. Pero tuve otro donde me quisieron, o sea, yo era, mis clientes tenían, se estaba disputando unos lotes en un canto. Y en ese caso, como la compra que habían hecho en una sesión de derechos fiduciarios del country, que había sido hecha en escritura pública y el escribano dijo, la plata pasó por delante de mí y todo. Pero el juzgado, la realidad era que querían rematarle esos lotes diciendo que pertenecían al fallido. Yo dije, bueno, de ahí los compré, tengo mejor derecho y demás, más allá de los pormenores, y dice, bueno, demostrame cómo lo compraste. Entonces, bueno, como no lo compré, pero esto no está bancarizado. Y el síndico avanzaba para rematarlo. Por suerte, la Cámara Comercial dijo, tenemos que dejar de lado esta formalidad cuando la realidad de los instrumentos nos indica que la operación existió y es real. Pues la plata pasó adelante de un escribano, más allá de que no se bancarizó. Un tema aparte, pero poco venía a colación lo del vencimiento de los plazos y era lo de las camas náuticas, era una fortuna, se lo perdió. Bien. Perdón que te interrumpa. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Me queda la última filmina para hablar del tema de verificación tardía y ya vamos cortando porque ya tenemos, ya por jugar Argentina. Se van a desconectar todos, vamos a Dejo cortar los entonces. modelos después, si quieren, como para que los revisen los que quieran mandar un mail al colegio, se los mandamos. Modelos de demanda verificatoria y de demanda de verificación tardía que había preparado como para compartir. Vamos un poquito a la tardía, muy rapidito. Esto es, una vez que se vence el plazo de verificación tempestiva, algo ya había dicho Carlos, hasta 2 años después de presentarse de la presentación concursal. Y acá sí tenemos una amplitud probatoria. Es una vía incidental, tramita en sede judicial, no ante el síndico. El síndico simplemente se limita a emitir un primer informe, que generalmente es la nada misma, donde dicen, una vez producida la prueba me voy a expedir, y espera a que se produzca toda la prueba para emitir un informe final. Los acreedores y carga con las costas por no haberse presentado en tiempo. Los acreedores que verifican por vía tardía, sí. Por vía paralela, el acuerdo, la homologación del acuerdo ya acaeció, se le van a aplicar los efectos de ese acuerdo. Vencido este plazo, ¿sí? De los 2 años, salvo que el plazo de prescripción sea menor, ya lo habíamos dicho, prescribe el crédito. Son parte de acreedor y deudor, el síndico emite informe final. La excepción, lo que vos llamabas muy tardíos, pero no tardíos, muy tardíos, pero no tardíos, son los juicios que tramitan ante otro tribunal conforme al artículo 21 de la ley de contratos. Y se presentan a verificar dentro de los 6 meses de la firmeza de la sentencia. Estos no se consideran tardíos y pueden entrar al pasivo en el estado que nos encontramos. Bueno, hasta acá y medio corriendo. Creo que hicimos un buen pantallazo y acá terminamos con los aplausos.
Yo no veo el chat ahí, si hay preguntas. No, No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, una pregunta importante. sí. ¿Quién paga los honorarios del abogado de acreedor? De la abogada creo, de la creo. A ver, sí, hay distintos supuestos. En el caso de la mera demanda verificatoria, vos tendrás que arreglar con tu cliente que te pague por Bien. tu trabajo, ¿sí? Y eventualmente, en algunos casos, si se cobra, podría llegar a pactar un resultado, diferente a lo que prevé la ley de honorarios. No te van a regular judicialmente. Al único abogado de acreedor al que le regulan en un expediente principal es a un abogado que representa a un acreedor que peticiona una quiebra. Ese sí tiene derecho a honorarios. Los abogados de acreedores no tienen derecho a honorarios, salvo que sean por vía incidental y ganen, por ejemplo, en una revisión, ganen con costas. Generalmente, depende de cuál sea el motivo de la revisión, suele pasar que si es por insuficiencia de documentación y necesitas más prueba, hay que ver el criterio del juez, muchas veces imponen costas por su orden. En el caso de la tardía, siempre va a pagar el acreedor verificante tardío porque el argumento es que te tenías que haber presentado en tiempo y no lo hiciste. Y ahí le cobrarás, o sea, le van a regular a todos. O sea, el verificante tardío le va a tener que pagar las costas a todos. A su abogado, al abogado de la concursada y al síndico también. Y en el caso del incidente de revisión, puede cambiar, puede haber costas por su orden, o si es muy evidente que Claro, por la tramitación del si es muy impuesto. evidente que no debió haber sido rechazado el crédito y probablemente lo puedas ganar con costas y te pagará la contraparte, o sea, si hay fondos. Sí, bueno, Hay creo que. una pregunta. Sí. En caso de que la sindicatura tenga patrocinio, ¿se le regulan honorarios a ese letrado a cargo de quién? Bien, qué gran tema, qué gran tema. Lo que dice la ley es que los honorarios de la sindicatura, perdón, del abogado de la sindicatura son a cargo del síndico, ¿sí? Que están considerados dentro de lo que se le regula al síndico. Yo he visto excepciones, sobre todo en cuestiones incidentales, donde se le ha regulado a la sindicatura y al letrado de la sindicatura, pero generalmente los procesos principales, la ley lo dice claramente, que si el síndico requiere asistencia letrada, tiene que asumir el costo de la asistencia profesional y pagarlo. Y se deduce de los honorarios que le regula el juez, que son cuando se homologa el acuerdo, esa es la instancia procesal de regulación de honorarios. Salvo, por experiencia lo digo, cuando el patrocinio es necesario, cuando que generalmente se estima necesario cuando hay recurso de apelación a la Cámara, ni que hablar un recurso extraordinario a la Corte, ahí es obligatorio el patrocinio letrado y ahí sí podría Podías pelear. devengar honorario. Pero si es una tarea normal del asesoramiento normal, esto nos dispara, nos vamos del tema del curso de hoy, pero que en el instituto, años que lo venimos charlando, el otro tema polémico de la sindicatura plural, colegiada, mixta, síndico abogado, síndico contador, acá lo hemos debatido muchísimas veces y hay proyectos durmiendo en el Congreso de hace años de hacer la sindicatura mixta, o sea, abogado y contador. Pero bueno, hasta que la ley no lo resuelva, hoy lo que dice la ley es que el síndico es contador. Ahora, cuando el síndico, me parece razonable, porque acá hemos trabajado muchas veces con contador, hemos invitado a colegas que hacen la sindicatura aquí en el instituto y lo razonable es que el síndico se asesore bien con un profesional Sí, especialista en el claro. tema. Ahora, si lo hace voluntariamente, la mayoría de los Sí, jueces a dice, ver, bueno. esto yo lo dije sin perjuicio de mi opinión personal. Yo creo que es una tarea que no la puede, la tarea de la sindicatura, por la propia especificidad y el trámite judicial, no la debería hacer solamente un contador. O sea, yo creo que debería ser obligatorio el patrocinio del letrado y en su caso tendría que estar considerado un gasto más del proceso. Eso es mi opinión personal. Así que ¿Alguna bueno, otra más? si no hay más preguntas, No hay no más hay más preguntas. preguntas. Bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, a los que vinieron también haciendo un esfuerzo. Y El otro bueno, el jueves. jueves 26 tenemos la segunda charla, la segunda jornada con el doctor Sosa Buone Y más. y el doctor Guillermo Unzaga Domínguez. ¿Sí? Unzaga Domínguez. Bien, jueves 26 del 10, misma hora, 17:30. Los esperamos en esta doble modalidad virtual presencial como la verificación de créditos.
Bueno, gracias a todos. Gracias, buenas tardes.